¿Qué pasa, Peña? Hola, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Heterosexuales sexuales blancos con barba. Y hoy, amigos, sí, cuanto más acelero, más calentito me pongo porque la cosa va de Fórmula 1. Por lo tanto, estamos en manos del único taxista federado por la Federación Internacional de Taxistas, que sigue federado, aunque ahora mismo no ejerzas, es Aitor Herrero. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora estás... ¡Uy! Estás muteado. Madre mía. Estás muteado ahora. No te oímos. Bueno, si veis que hemos tardado como unos minutillos de más, es que hoy nuestro sistema fantástico y maravilloso que utilizamos y que nos ayuda... Ahora, a ver, ahora. Aitor. Vale. Ahora sí, Aitor. No sé por qué el C1U de pronto ha dicho que no y he tenido que ponerle como el recomendado. Entre eso y que la señal de César también se ha cortado una vez a empezar, estamos... Sí. Ha sido un programa muy interesante. Bueno, a ver, joder. Qué bien, programa, ¿no? De bujías. Estoy contento, tío. Bujías. ¿César? Hola, César. El no sonido se va pasando de uno a otro. Oh, madre mía. Wow. Hoy promete. A ver, hola, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. Ahora sí. Ahora ya. Oye, esto no vuelve a ser un César robot o algo y nos estás engañando. Hoy no. No, que no. Hoy no soy un robot, os lo prometo. De hecho, creo que voy a tener que hacer esta movida de hacer como una prueba de vida de ahora en adelante, porque no os vais a fiar nunca jamás de si soy un robot o no. Te vamos a poner una foto con semáforos y nos vas a tener que decir dónde hay y dónde no hay. Y cosas así. Tienes qué hora es. Pues ahora son las 22:06 minutos. Y Sam Culebrillas acaba de decir, jaja, he tomado conciencia de mí mismo, jo, hace años. De hecho, muchos años fui muy inconsciente, amigo. Esto es una cosa que pasaba. Mira, una persona que ha sido consciente de sí misma desde hace mucho tiempo y que gracias a todo lo que sabe y todo lo que lee ha llegado a que esa conciencia le turbe por las noches es el profesor de tecnoética, que es Alberto Murcia. Hola, Alberto. Hola, ¿qué tal? Gracias. Es que hoy me da miedo todo porque veo que todo se peta, no, o sea, muy raro hoy, tío. Te está pasando el día algo raro, sí. Muy raro, tío. Es medio raro, sí. Os pedimos disculpas. Esto es como la Fórmula 1, amigos. Ya sabéis que a veces el grip de las llantas, pues claro, tienes que hacer esto y eso hace que pierdas medio segundo, porque, claro, la caja de cambios y se junta la trócola, yo qué sé. Entonces, cosas de coches, piezas, la bujía. Eso no existe, ¿no? Eso es la como eso la fue como espuma. Eso fue como espuma. Ah, vale. O sea, que era de Puritos Dux, creo que era el anuncio. Eso sí que no me acuerdo, ¿ves? No sé. Sí que era un anuncio de goma espuma, pero no. O sea, goma espuma anunciando tabaco, joder. Sí. Qué bonito. Era como cuando en la radio anunciaban. Bueno, yo pequeño, y anunciaban Quina Santa Catalina. Y decía, Quina Santa Catalina es medicina y es golosina. Se le da usted al niño antes. Dásela usted al niño antes de que vaya al cole. Ya verá cómo va más contento. Nos ha jodido. Es que te dan un copazo de vino y vas al colegio. Pero vamos, contentísimo, ¿no? El alcoholismo infantil. Estaba bien visto. Bueno, a mi padre le ponían un poquito de anís en el chupete para que se calmara. Claro. Joder, es una cosa que se hace mucho. La bonita tradición de Asturias. Eso sí. A mis hijas, por lo que sea, no me dejan hacerlo. Uy, yo qué sé. Porque se están perdiendo los valores. Se están perdiendo las costumbres. Tan mal no estaría. Uno que sí que está muy bien, porque ejerce su labor como padre, como editor, como realizador y como compañero de vida, es Fernando. Hola, Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bien, ¿no? Oye, está preguntando Dasherry si había oído la paradoja del barco de Teseo. Sí. Alberto y yo hablamos de esa paradoja en un On the Road aquí. Sí, además es verdad, hace poco. Sobre la de el On the Road que hicimos sobre Benjamin y Philip K. Dick. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora se ha puesto de moda porque ha salido en un capítulo. Porque lo dijo Visión. Por cierto, hablando de... Entonces ya todo el mundo lo conoce. Por cierto, que ahora que lo dijo Visión, es que me acuerdo de una cosa. Lo que pasa es una chorrada, a lo mejor nos hace gracia, pero es una cosa que pensé hace mucho tiempo, como esto que os comenté alguna vez
de que podía, alguien podía empezar diciendo, bueno, yo soy racista, pero, ¿no? Eso no lo vais a encontrar. ¿No? Pero bueno, entonces, pues bueno, el otro día viendo WandaVision me acordé de esto, ¿no? Estaba viendo a las brujas de Eastwich estas haciendo cosas y dije, hostia, me acordé de esto. Entonces me acordé de, pues es una pequeña historia un poco así rara, pero es un tipo que se dedica a estudiar la cultura, bueno, el budismo. Entonces el tipo se va ahí a Japón a estudiar el budismo y está en mitad de una montaña y está siguiendo templo budista. Entonces en mitad del camino se encuentra un monje budista medio muerto. Entonces el tipo se acerca a ayudarle, bueno, ¿qué ha pasado? Pero el otro ya está muy, muy mal. Y le dice, el monje budista que está muriéndose le dice, te voy a pasar mis poderes para que puedas ir a ayudar a la gente y salvar al mundo. Y el tipo este, que es como muy amante del budismo, no quiere ser un héroe, pero se convierte en un superhéroe, ¿no? Entonces le da, pues de algún modo raro, le da los poderes a este tipo. Entonces este tipo, pues empieza a hacer magia, ¿no? Empieza a hacer magia como, pues yo qué sé, pues tiene un rollo ahí como budista y, ¿no? Y empieza, y, yo qué sé, cambia la realidad y tal. Pero el problema que tiene es que cada vez que hace los poderes, se le pone una, se le ilumina la mano con unas runas budistas. Resulta que la runa budista pues es una esvástica al revés. Pero es una esvástica. Entonces el tipo, cada vez que hace poderes, pues tiene una esvástica. Y nada, el tío vuelve allí a Estados Unidos y empieza a salvar gente, ¿no? Entonces empieza, yo qué sé, se le va a caer alguien un coche encima, pues lo para y tal con los poderes. Pero claro, cada vez que lo para, aparece una esvástica. Entonces la gente que está allí, pues dice, hostia, ¿sabes? La acaba de salvar, pero está viendo eso. Entonces dice, joder, entonces como que siente muy avergonzado los que le salvan. Pero entonces dice, el tío tiene que explicar siempre que no es una esvástica, que es una culgamada al revés, que es un símbolo budista, no sé qué. Pero nadie le hace ni puñetero caso, porque, a ver, es igual, básicamente, pero al revés. Y nada, y el tío se quiere meter con un grupo de superhéroes, pero les pasa lo mismo. Todos se avergüenzan de él, porque cada vez que intenta hacer algo, pues sale el tema, y entonces pues nadie quiere estar con él, ¿no? El tipo. Entonces acaba hasta los huevos. Y entonces se va con los villanos. El tío acaba yéndose con los villanos. Y, pero porque está hasta las narices. Pero es que ni los villanos tampoco, porque ya los villanos son como muy políticamente correctos y no quieren ir con él. Entonces el tío acaba uniéndose con los únicos que le quieren, que son unos que se llaman el eje del mal. Entonces ya la hostia, claro. Entonces, por más que quiere, el fulano acaba con los nazis y tal. Y el tío, claro, ya dice, bueno, pues a la mierda. Bueno, perdona. No, aquí hay que ser equidistante, ¿vale? No es lo mismo. Porque, a ver, lo de los nazis, cuidado ahí, ¿eh? Aquí está el capitán nazi. Ah. Ese es para empezar, ya es para empezar por ahí. Y luego Capitán nazi. A ver, dos cosas, ¿vale? Primero, ponte guantes, pavo. Segundo, si ves que tus poderes, por mucho que salves a la gente, te van a hacer favores a los nazis, coño, no hagas nada. Claro, por eso el tipo, claro. Pero el tío no, o sea, no es capaz, entonces al final acaba esto, tal. Hoy que hablamos de coches, es igual que mi coche puede ir a 180 ya, pero eso no significa que tengas que ir a 180. Claro. Pues el tío cogió el 180, no quería ser héroe, pero el tío pisó el acelerador y dijo, joder, pues ponte guantes al menos, yo que sé, disimula, ¿no? Pero claro, el tío, es que el problema que tiene en la cabeza es que para él no es una plástica, para él es lo otro, o sea, él no es. Sí, no, claro. Porque entonces cada vez que lo intenta explicar, nadie le hace ni puto caso. Estamos hablando de un caso de Rosalía, de apropiamiento cultural. Pues algo así, porque además el tío es blanco y va allí a un templo budista y el budista le da los poderes. Entonces, hay un lío tremendo. Vamos, que ríete tú de WandaVision, vaya. O sea, quiero decir, esa. No he visto el último de Wanda, todavía. ¿Está bien? Yo me vi el 8, a ver, me vi el 8 y el bueno. El tema de las brujas me parece un poco petecander, ese viaje por el tiempo. Me gustó mucho narrativamente todo como iba, excepto ese capítulo que dije, joder, ¿en serio? Vamos a volver a utilizar cómo era lo de las navidades, el cuento este. Sí, Doctor Scrooge. Sí. Doctor Scrooge, digo yo, madre mía, el señor. Sí, pero es eso, ¿no? Es en plan de, vete al pasado a ver si te acuerdas tú de ti misma y así yo lo entiendo yo. Y como no, y cuando llega al pasado nadie se entiende nada y dice, espérate, que ya os explico yo, espectadores, qué está pasando.
problema del personaje ese es que lo que le pasa a los villanos de Marvel normalmente, que no tienen trasfondo. El personaje ese está solo para que explicar las cosas. Entonces, bueno. Y no solo no tiene trasfondo, sino que tal y como está explicado en la serie, no sabes si es que ella está allí por casualidad, si va allí a raíz de que la otra monta el tinglao ese, si tiene que ver en que el tinglao se monte. O sea, no tiene motivaciones. Siendo como es todo el final hiper explicativo, está tan mal explicado que no se entiende. Pero bueno, vamos a hablar de Fórmula 1, que esto lo tenemos que dejar para... Vamos a hacer un on the road cuando hubiera tiempo, pero eso, no hay tiempo. Pues eso es verdad, la verdad que hay una cosa que sí hay que decir en este programa, que es que, bueno, a ver, es un hecho, ¿no? Que cuanto más acelero, más calentito me pongo. Esto es una cosa que son dos cosas que van así, una unidad de la mano. Porque es así, en la Fórmula 1 la gente cuanto más aceleraba, más calentita se ponía. Sí, y sino que iba a hacer un chiste, pero está feo, porque Ayrton aceleró demasiado. Que ahí ya me contarás. Ayrton aceleró demasiado. Eso es así. La cosa es, y esto está basado en un vídeo de Garage Hermético, si os interesa el tema coche y demás. Hice ahí a Motorhub antes, pero bueno, por una cosa creo que ya estáis ahí. Lo de las rivalidades en la Fórmula 1 es muy sencillo. Futbolistas hay miles, en primeras divisiones y demás, jugadores de béisbol, de todo. En Fórmula 1 hay 40 tíos, o sea, es a lo máximo que se puede llegar. Y quien esté ahí tiene que dejarse la vida. O sea, solamente hay un caso de una persona que haya sido campeona que se pueda considerar buena gente. Y lo vamos a dejar para el final. Pero o sea, daos cuenta de que... César, se te ha ido. Ahora, repite que se te ha ido. Decía que, ¿qué opiniones tiene sobre Tyler Hamilton? Hamilton. Ah, Lewis Hamilton, ¿no? Eso, Luis. ¿Por qué? Tyler Hamilton. Tyler. Es el musical, ¿no? Claro. Sí, no sé por qué aquí Hamilton en España, cuando empezó, porque hubo esa mandanga con McLaren y con Fernando Alonso, se le denostó, pero claro, el tipo no sé cuántos campeonatos seguidos lleva. Es un piloto increíble, la cosa es que hay épocas en las que, igual que Schumacher con Ferrari, das con un coche, con un equipo que está por encima de la media y ya no es el conductor el que puede ganar, sino es el coche el que gana, pero Hamilton es un piloto de la polla. Incluso puede que sea un poquito mejor que Alonso. Pero la cosa es que, igual que Alonso, es un gilipollas. Y la ha liado en el circuito, que no veas. Alonso tal vez en el circuito es un poquito más educado, pero luego fuera, no sé a quién prefiero, la verdad. ¿Y qué opiniones tienes de que vuelva ahora Fernando Alonso a competir? Bien, no va a ganar nada, pero entiendo que vuelve por... Uy, espera, que estoy teniendo un poco de retorno. Lo bajo. Entiendo que vuelve por eso, por intentar hacer algo más. Ya no le queda prácticamente nada que ganar. O sea, ganó Le Mans. Es eso, está ya al final de su carrera deportiva y jugando un poco. No mucho más. La dignidad, ¿no? La dignidad le queda, porque los últimos años fueron lamentables. Hombre, tuvo mucha mala suerte. Eso es verdad, tuvo mucha mala suerte con los coches, pero siempre estaba un escalón por encima de lo que el coche le decía. Eso hay que reconocérselo. Ya, es que aquí yo creo que todos nos... En la Fórmula 1, y esto quería utilizarlo de introducción, ¿no? Porque es verdad que estamos hablando de las rivalidades de Fórmula 1, donde efectivamente es un deporte extremadamente individualista, porque al final se pone todo en el piloto, pero también es falso, porque si no tienes... Individualista a día de hoy. O sea, ese es el problema de la Fórmula 1 actual y que se ha ido exacerbando esto todavía más. La reglamentación de la Fórmula 1 antes era quitando que el coche no mate gente, haced lo que queráis. Entonces los ingenieros, todo el equipo tenía un sentido. A día de hoy hay tantas reglamentaciones y tal que tengas un equipo mínimamente competente para saber ceñirse a las normas y saltársela, no, reinterpretarla de alguna manera, puede funcionar. Entonces los pilotos son las estrellas. Eso se hizo sobre todo a partir de la época de... El nazi este inglés pequeño, joder. No me acuerdo del nombre. Pero bueno, sabéis todos de quién hablo. El director de la Fórmula 1, ¿dices? Sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Sí, es que ahora no caigo, pero bueno, todos sabemos de quién es. Ese hombre lo que hizo fue cambiar el foco de los equipos. Antes Ferrari era lo importante, por poner un ejemplo. Pero a partir de que entró este pavo, el importante era Michael Schumacher. Ferrari era lo secundario, porque Michael Schumacher sabes que te iba a vender entradas, sabes que te iba a crear un espectáculo él mismo. Y a nivel de dinero y de patrocinios y demás, funcionó perfectamente, pero es verdad que la Fórmula 1 cada década que pasa es más aburrida.
Yo me pregunta Sam Culebrilla si yo soy de Fernando. Porque siendo asturiano y tal, pues os recuerdo que se abrían espacios en Oviedo, se abrían auditorios donde se proyectaban pantalla grande las carreras de Fórmula 1, donde yo no me levanto, me acuerdo de levantarme a las 8 de la mañana. O sea, hay un gran premio mítico de China en el que Hamilton se queda parado en la entrada a boxes, se le para el coche y eso no. Sí, que no puso un botón o algo así. Cuando perdió el mundial. Exactamente, y la lió. Y yo recuerdo estar celebrándolo eso como si hubiera, sí, como si hubiera ganado. Cuando ganó Raikkonen, o sea, vaya, por un punto. Sí, sí, y efectivamente, pues era imposible no ser de Fernando. No sé, es verdad. Lo que sí que es verdad que todos de aquella, pues cuando empezó Fernando, pues yo creo que todos nos hicimos un poco de Fórmula 1 porque los que nos soplan los coches, pues nos los seguían soplando. Claro. Pero es verdad que popularizó en este país una cosa que además me resultó muy curioso porque. En España siempre somos todos o seleccionadores de fútbol o en. Dos años después de que introdujera la Fórmula 1, la peña, yo había. Les escuchaba comentar reglajes. ¿Por qué es que este reglaje no sé qué? Porque. Como que, porque joder, no están. Porque no le deja ver la telemetría. Y yo. ¿Qué dices, yo, hombre, yo te digo una no cosa. Sabes esto en la vida. Yo. He estudiado mecánica y algo de esto sé. No me meto a arreglar un coche, ya no digo de Fórmula 1, de competición, o un coche que vaya yo a meter en un circuito, ni de coña, ni aunque me paguen. Sí, pero yo me acuerdo que la gente empezaba con el rollo este, que esto era el chiste que se hacía entonces, ¿no? Lo de los neumáticos, en plan de, es que tenía que haber puesto neumáticos de planos, y sí, para acá, es que sí, era de lluvia mejor absurdo, y tal, y era como, hostia, estamos hablando de una cosa que es súper técnica, o sea, quiero decir que tienes que ser ingeniero, tío, que no... Sí, sí. ¿Sabes? Para entender un poco esa diferencia de micras de segundos que puedes ganar en una curva o no. Sí, hay gente y Peña que opinaba que ni siquiera había cogido un mando de Fórmula 1 en la PlayStation, ¿sabes? O sea, quiero decir que se da un poco el nivel. Pero bueno, es lo que dice César, no nos quejemos. Es que nuestra forma de ser. Quiero decir, hoy seleccionadores nacionales, mañana Fórmula 1, Claro, yo como no me gustan los deportes, yo siempre he sido programador de festivales. Es que esta peli no la tenía que... Este director que vuelva a Corea. Que vuelva a Corea, hablando, hacer mierdas suyas. Me hace gracia, hablando de, perdonad, es un poco tangencial, pero hablando de programador de festival, esta semana, a principios de semana, Primavera Sound anunciaba que retrasaba su edición a 2022... Y era bastante gracioso ver los replies de los comentarios en Twitter, donde la gente decía, bueno, retrasáis, pero a ver si el año que viene me traéis a no sé quién. Y es como, claro, hombre, claro. Espérate un poquito, compi, que no sé si estás comprendiendo la dimensión de esto. Que por otra parte, bueno, yo desde aquí, pues es un programa cultural un poco de varietés, pero que, bueno, entiendo la decisión de Primavera Sound. Es heavy, ¿eh? Dos años seguidos... Para un festival, aguantar esto es heavy. Y manteniendo técnicamente a la gente que había comprado para este año, lo podían mantener el año que viene. O sea, que es decir, por no ir a pérdida, para el año que viene ya tiene un remanente, pero... Uf, es heavy. Oye, voy a reiniciar yo mi llamada un segundo, por favor, continuar, porque estoy teniendo pequeños microcortes constantes y se me hace un poco imposible. No sé de dónde vienen, porque sí, claro. Creo que los estamos teniendo todos y no sé muy bien. Sí, mira, si quieres voy respondiendo a Sentry una cosita. A ver, es verdad que los coches tienen que tener unas especificaciones parecidas, pero siempre están los ingenieros que uno va a avanzar en el motor, otro va a avanzar en aerodinámica, otro va a avanzar en cómo reacciona el coche. Es la cosa, déjales un poco de campo libre para que cada uno pueda... investigar por dónde le viene mejor a su coche y a su chasis. Entonces, va a haber coches mejores, por supuesto, pero es que ahora mismo hay un coche que es el bueno. Y lleva haciéndolo desde hace 20 años prácticamente. Bueno, 20 años, 15 años. Vamos a decirlo, cuando empezó Red Bull y demás. Y en los 90, cuando estaba Ferrari. La cosa de esto es, si dejas un reglamento más abierto, es que vas a tener a 3 o 4 equipos con coches competentes, o 5 equipos, que realmente va a ser cada uno por una razón. Y se van a intentar... solapar unos y otros, y entonces tienes un campeonato que, como ocurría antiguamente, o sea, que no hacía falta que un piloto ganase absolutamente todo, es que una persona con ganar dos grandes premios, podía ganar, y era lo realmente interesante de la Fórmula 1 antiguamente. Sí, pues se supone que la idea, para los que seamos un poco fotes con esto de las puntuaciones y tal, también es verdad que eso lo van cambiando, ¿no? O sea, ya sé que hace tiempo que es estable, pero que también esas son cosas que han ido cambiando
de cuántos puntos te dan por quedar el primero en pole, pero también dependiendo de tal, no sé qué. Entonces, claro, técnicamente, porque eso es lo que a mí me llama mucho la atención, era que si a lo mejor había... Perdona si me quedo un montón así callado como si fuera idiota, pero es que a veces que me llega el retorno mío y entonces es como... Sí. Me asusto porque tienes que ser otra persona hablando. Que no, decía que eso, que antes daba esa sensación de que... O sea, que a mí me resultaba raro de pequeño cuando un tipo ganaba, pues eso, dos carreras o quedaba más o menos bien en tres, aunque necesariamente no quedaba el primero a lo mejor en ninguna o solamente en una, y luego ganaba el mundial, ¿no? Que era un poco lo que me pasaba con... salvando mucho las distancias, ¿eh? Pero sí que pasaba con el Tour de Francia o la Vuelta Ciclista, ¿no? Esta idea de que no necesitas ganar siempre, vaya, que con que con, digamos que lo que se premiaba, entre comillas, era la regularidad, ¿no? Que más o menos estés entre los primeros siempre y tal. Y eso parece que ahora el problema que tiene ya no es solamente ese, sino que además parece que se ha estandarizado un coche, una forma de hacer un coche específico por culpa del reglamento, con lo cual es como cuando en un juego de cartas hay una carta que es dominante, perdona que me haya mirado, pero que es una carta que sea dominante en el juego y en vez de prohibirla o cambiarla, o cambiar alguna regla para facilitar que esa construcción de mazo no sea dominante, resulta que aquí lo que se ha hecho es incentivarlo, con lo cual lleva, pues eso, 10 o 12 años ganando el mismo coche, con lo cual es aburrido, porque ya sabes cómo va a ser, ¿no? O no el mismo coche, hasta que haya uno que dé con la tecla y cada uno va cambiando de tecla y nunca vas a tener varios coches que sean competitivos. O sea, y no es como antiguamente, Senna, o sea, Senna. Un pavo que es que salía a ganar, daba igual que tuviese un coche peor, pero salía a ganar y podía ganar. Claro. Es un poco eso lo que ha ido ocurriendo. Y ahora es las rivalidades pues no son tan grandes justamente por eso, porque es que en Mercedes hay dos personas. Uno ganó un mundial y dijo, yo ya no quiero saber nada, y ahora mismo está Hamilton ganando todo lo que se puede ganar. Y no parece que vaya a cambiar esto. Una pregunta, tú ir introduciendo ya un poco más lo que viene a ser las rivalidades, yo la histórica de pequeño, cuando yo era pequeño, era la de Alain Prost y Ayrton Senna. Era, o sea, yo a Senna de pequeño, o sea, siempre le tuve una tirria espectacular. ¿En serio? Sí. Joder. Sí, siempre tuve tirria. No. Yo era pequeño, mi padre odiaba a Senna y le caía bien Prost, y por lo tanto yo también, ¿sabes? O sea, pero sí, yo no. Y eso que sé que Senna, pues es un mito, ¿no? Dentro de todo lo que es el automovilismo y que es una leyenda, y bueno, evidentemente, seguramente que el hecho en una pista, pues las leyendas, eso siempre se agranda, ¿no? Pero no sé. Era porque a mi padre era por eso, porque Alain Prost parece ser que era de origen humilde y el tío había estudiado mecánica, era medio mecánico, y que el otro era un niño pijo y que bueno, que al final niño pijo. O sea, para llegar a la Fórmula 1... Tenía dinero, tenía dinero de familia, o sea, no era el heredero de Inditex, pero podía haber vivido toda su vida sin ningún tipo de problema. La cosa es que igual junto a Fangio, y ya estoy adelantando cosas, han sido los dos mejores pilotos de la historia. O sea, vale que en rallies está Walter Roll, hay gente por ahí, pero al nivel de esta gente, o sea, era increíble, estaban muy por encima. Y Senna tuvo un problema, que es que él salía a ganar absolutamente todo y no pensaba en lo que era un campeonato, lo que decíamos antes. Él salía a ganar una carrera y si se cargaba el coche se lo había cargado, lo había perdido, pero él lo había intentado en todo momento. Y cuando ves cómo conducía uno y cómo conducía otro, te das cuenta de eso. Yo sé de Senna por eso, porque es que es... ¿cómo era? Nadal y... ¿cómo se llama Djokovic. El otro? Djokovic. Federer. Vale. Djokovic. Bueno, Federer. O Federer en su momento, claro. Prost es Nadal. Es un tío que curra, es un tío que piensa, es un tío que hace lo que tiene que hacer. Pero Federer es Senna. Es el mejor que ha habido y habrá. Entonces, entiendo que te pueda caer mal por unas situaciones u otras, pero, joder, no vamos a ver a un tío así seguramente en siglos. No. ¿Y tú crees que es mejor Senna que Hamilton con lo que está haciendo ahora Hamilton? Senna, por supuesto. Por supuesto. Hamilton en la Fórmula 1 de antaño, incluso te diría que era normalito. Es que es el coche, o sea, tío. Es que estamos, Hamilton, claro. Es el coche y las canciones, ya lo sabéis.
Bueno, a ver, es un chistecillo. Es que ten en cuenta que ahora la Fórmula 1 es algo civilizado. Antiguamente te tenías que ir pegando con el coche. O sea, Fangio decía que él era buen piloto porque aparte de tener, ¿cómo decía? No magia, aparte de tener arte conduciendo, era muy técnico. A día de hoy es al revés, todos los pilotos son técnicos y no tienen ese arte de conducir, ese arte de saber cómo llevar las cosas. Entonces, en la Fórmula 1 antigua yo creo que no podrían haber hecho demasiado. Pero por cómo eran los coches, vaya, no por otra cosa. Y bueno, ¿por qué primera rivalidad quieres empezar a hablar de todo esto? ¿Por dónde quieres empezar? Pues si quieres empezamos con la que seguramente conozca más gente por la película Rush, Nick Lauda y James Hunt. Por hacer un pequeño disclaimer, y no me quiero meter en tu parte, Aitor, pero lo que has comentado que vas a decir que digamos que las que vamos a seguir precisamente son las que... Sí. Es que no lo quiero decir yo, o sea, que lo de dónde... Es decir, siguiendo el vídeo de... Ah, de garaje, lo había dicho antes, creo, de garaje hermético. Sí, sí. Ah, perdón. O sea, pensaba que lo había dicho antes, pero bueno. Cosa de sobre todo son cosas anecdóticas de coches o conceptos muy sencillos de asimilar. De coches, la verdad es que es un canal que está increíblemente bien. Hizo allí el pavo. Es un polla vieja, más que nosotros y en el buen sentido, pero está realmente bien. Así que bueno, empezamos eso con James Hunt y Niki Lauda. Estos en Fórmula 3, creo, o Fórmula 3000, la británica. Ya se llevaban dando de hostias desde hacía ni se sabe el tiempo. Los que habíais visto la película, pues eso. Lauda era hijo de gente con mucho dinero, pero el padre quería que fuese banquero, creo que era banquero, y pidió un crédito por utilizando su herencia como aval, y consiguió prácticamente pagar un equipo de Fórmula 1 y hacer un coche que no era gran cosa, pero que él lo puso muy bien a punto. O sea, era un tío increíblemente avispado en ese tema. James Hunt, sin embargo, era un inglés, tampoco de clase muy alta, pero tenía un padrino, un típico lord de estos que tenía dinero por patata. O sea, se parece un poquito a Chris Hemsworth, ¿eh? O sea, que sí, y el otro, porque el otro no se parece tanto a Daniel Bruhl, perdón, pero si es que Daniel Bruhl se transforma en el pavo 100%, pero es que este se da un aire, ¿eh? Al Chris Hemsworth, hostia. Lo raro es que no la liase más en caballo. O sea, era. Viva la Virgen. Vaya pollito de corral, ¿eh? Vaya pollito de corral. La peli, de todas maneras, os la recomendamos. Es una peliculita de estas de. Que a mí me gusta definir de sábado por la tarde, ¿sabes? De estas de. Me la pongo ahí, estoy con la mantita y tal, me la pongo y entra finísima. Está muy bien rodada, está muy bien contada, porque además tiene muchos planos, que es una de las cosas que me gustan siempre en todas las películas de coche. Hay dos planos que se repiten, tres de hecho, que se repiten muchísimo. Uno es la palanca de cambios. Otro es apretar muchísimo, pero como que de repente y le pego, o sea, como si antes no estuviera explicando, antes no estuviera explicando, tío, ¿sabes? Se lo pisaban, tío. Y luego, ¿sabes? Como cosas ahí, como giros locos de volante. Y es como, tío, pero que te vas a matar. Esos planos. Hay otro que es el primer plano de la rueda girando ahí. Claro, claro, claro. ¿Cuántas revoluciones? Eso también es buenísimo, también. Sí, pero me estás describiendo la persecución de. Bueno, cualquier persecución de coche de la historia del cine, pero me acuerdo mucho de las de Bourne Identity, ¿no? Y todas estas de Bourne, porque era eso, era el tío cambia de marcha y aprieta el acelerador como si no hubiera mañana, macho. O sea, como. Y que esos putos son los que marcan la diferencia. Y lo bueno es que luego esos planitos los puedes. Los remontas en otro orden y sigue funcionando todo. En el equipo A, el plano de suelo con la rueda y tal, eso se veía muchísimo. Y haciendo así el coche. Siempre. Eso, hombre, eso Lauda lo hizo también. Claro, por eso. Estamos adelantando. No, pues bueno. La peli está muy bien, ¿eh? De amigos, sí. Esto de verdad. Sí, y que si queréis escuchar la historia, está bien. No sé si está en Netflix ahora mismo. Está creo que Netflix, sí, pero... en Netflix y en Prime. Pues si no tenéis una cosa, seguramente tengáis la otra. Así que nada, estos dos se encontraron por primera vez en Fórmula 3000. Hunt, creo que quedó bastante más alto que Lauda, pero bueno, luego una vez llegados a la Fórmula 1, era eso. Uno prácticamente cogió un equipo que no valía para nada y gracias a que... su compañero de equipo le caía muy bien
y que sabía poner a punto los coches, terminó en Ferrari. Increíblemente, fue un tío que llevó la contraria a Enzo Ferrari y no terminó en la puta calle. O sea, creo que el único en la historia. O sea, porque Enzo Ferrari era un hijo de puta, básicamente. Y cuando alguien le llevaba la contraria, le echaba a la calle, aunque llevase razón esa persona. Vamos a decir que era políticamente incorrecto, para que no nos caiga una demanda y que nos caguemos. Hombre, no sé, tío. O di que a lo mejor era autoritario, o... Era excesivo, como Jesús Gil. Jesús Gil era un gatito al su lado, pero bueno. Pero no, vale. Es cuando alguien así es un artista, se dice que es visionario. Claro, claro, claro. No, visionario sí, el pavo. O sea, le coló una Ferrari que no veas. Digo, una Ferrari, una Fiat que no veas. Y es eso. Él termina en Ferrari, James Hunt termina en McLaren, porque pensaban, con un poco de razón, que era la única persona que podía plantarle cara. Y bueno, fue durante la temporada del 76, que tengo aquí, creo que fue, cuando tuvieron el enfrentamiento tocho. O sea, porque ya años antes habían tenido rifirrafes, pero era lo que decíamos antes. Uno tenía un coche de primera categoría y otro de mitad de la tabla, entonces no tenía sentido. Además, pues bien, por lo que he visto yo también del tema, tenía la costumbre, ¿no?, de esto de ir chocándose con la peña, y por eso el nombre este del... El chocó, ¿no? Exactamente. Sí, o sea que el tío era un maverick. Claro, sí, completamente. O sea, la cosa de James Hunt es que era un piloto pasional, era como Senna, pero sin ser tan bueno como Senna. Y realmente el campeonato que ganó fue gracias a que en Nürburgring Lauda se pegó la hostia y prácticamente casi se quema vivo. Porque si no había conseguido ese campeonato ni en broma, vaya. O sea, Lauda me parece que estuvo tres o cuatro carreras fuera, sin puntuar ni nada, o sea, que hubiese puntuado una, y en la última carrera hubiese ido como se fue, habría ganado el campeonato. Que de hecho este tipo, creo que estoy hablando de memoria, pero este tipo ganó el campeonato y dijo, bueno, chao pescado, ¿no? Dijo, no exactamente, luego estuvo otros dos campeonatos compitiendo, pero ya borracho, perdido continuamente, de farra todos los días. Es que era eso, era el típico playboy. Hay una cosa dentro de las carreras que les llaman los gentleman drivers, que son gente con dinero que se mete a las carreras pues por tener un poquito de estatus de yo es que soy piloto de carreras, mierdas así. Yo es que he confundido la profesión, porque a mí eso de que me hubieran llamado gentleman driver... Me había molado, ¿no? Ya ves. Yo confundí la profesión clarísimamente. Vamos. Esto es gente que básicamente se compra un coche, monta su propio equipo y demás. Aquí no lo hizo él. O sea, realmente es eso. Entró con un padrino y como no era malo, al final terminó con McLaren, que es un equipo serio. Pero básicamente era la misma mentalidad que tenía él. O sea, ya había ganado un campeonato, sabía que la vida la tenía solucionada. Porque era... Ay, espera, que me estaba viendo el retorno y pensaba que me estás hablando. Y sabía que como era un tipo muy carismático, iba a tener curro en radios, televisiones y demás. Entonces ya se dejó ir. Lauda, sin embargo, ganó, me parece que fueron dos campeonatos más. Uno el año siguiente, justamente. Y luego otro, se retiró, hizo una aerolínea que quebró y tuvo que volver a la Fórmula 1 para conseguir pasta. Y ese año volvió a ganar. O sea... Pues yo en este caso, Lauda era mucho mejor piloto, pero James Hunt era el típico que caía bien. O sea, era pues... Muy bien. Sí, pero Ibai es buena peña. Este no lo era. Este no. Intentaba aparecer. La idea de Serni en el chat es muy buena. Es verdad que Gentleman Driver suena a peli de los 80. Sí. De la Canon. le faltó una de estas porque salía muy cara. Está clarísimo. Creo que es un filming, de hecho. Gentleman Driver. Fijo. De todas maneras, antes, un poco para... O sea, para la gente que no tenga ni idea, un poco qué pasó con el tema este de... O sea, cuando se da la hostia a Niki Lauda, ¿no? ¿Cuáles fueron las 5 condiciones que hubo alrededor de esa carrera? Porque, creo que la cosa fue un poco como... O sea, tiene bastante interés, ¿no? Que no haya visto la película tampoco lo sabe. Claro. La cosa... no sé si sabéis lo que es Nürburgring. Sé que es una comida de... No, pero no sé. Sí, es el infierno verde, es un circuito de 20 y tantos kilómetros... que es terrible, o sea, no hay prácticamente escapatorias. Si estás fuera, te están matando contra un árbol. A día de hoy es un poco más seguro, pero tampoco demasiado. Imaginaos eso con un Fórmula 1 de los años 70,
con lluvia y con los fallos mecánicos que había en la época. Entonces era bueno, la prueba más difícil y más peligrosa del año. Y era eso. Es verdad que creo que esto es verdad porque no lo he mirado, pero en la película se dice que Lauda quiso que se cancelase el Gran Premio porque, bueno, con lluvia era saliera que se muriese alguien, básicamente. No. Y al final, bueno, fue lo típico y se pegó una hostia que se quemó. Bueno, me iba a decir medio cuerpo, se quemó más una mitad del cuerpo que la otra, pero estuvo eso 4 semanas hecho una verdadera piltrafa. No, pero de hecho te digo una cosa, que ese tipo, o sea, esto es una de las cosas que a mí me alucina de los deportistas de alto nivel, ¿no? Que al final sufren lesiones que cualquier persona normal estaría meses, o incluso en el tipo de quemaduras que tuvo Lauda, más que meses, estaría medio año o años para intentar recuperarse. Y dice, bueno, estuvo 4 carreras. 4 carreras son, ¿qué es? ¿Un mes? ¿2? Básicamente, un mes y medio a lo mejor. Quiere decir que Niki Lauda todos hemos visto mil veces por el paddock. Me gusta decir paddock. O sea, paddock. Paddock, está bien. Es una buena palabra, yo qué sé, paddock, ¿no? O sea, tú lo dices que queda... Tú, ¿sabes? Lo metes en la conversación y está bien. Entonces, yo me acuerdo verle por ahí y verle y parecer un... Es como un señor como medio... César, se ha ido. Decía... Hola, fuck. Está siendo un poco infierno, ¿eh? Porque a mí estoy teniendo microcortes. Lo sentimos. O sea, y yo no sé qué puedo hacer. Igual reinicio el ordenador. ¿Tú crees que es... Es que yo no sé si de... Porque estamos teniendo nosotros también retornos. Está siendo algo extraño. Es que lo mismo es de origen, de aquí, de la esta. Y claro, lo único que implicaría sería cortar el streaming. Yo no quiero tocar los huevos. Si queréis hacernos una cosa, seguir con el programa, voy a intentar reiniciar yo mi ordenador y reinicio todo. Si esto continúa, pues hacemos igual un pit stop y reiniciar máquinas y reiniciamos streaming y volvemos ahora. O sea, quiero decir, sobre todo porque yo sé que es una molestia para todos los espectadores, pero ahora mismo está siendo un poco infierno. Sí, es que otra cosa, no sé, pero es que esto lo notamos mucho nosotros. Entonces nos despista cuando estás intentando hilar un discurso, cuando que se produzcan estos rollos. Bueno, pues yo voy a intentar reiniciar. Si luego seguimos, pues eso, hacemos pit stop y ya está, ¿vale? Ahora ya está, vale. Venga, ahora vuelvo, un segundo. A ver, San Culebrillas, Sena Pros. Sena, ya lo he dicho, siempre. Sí. Y había una que alguien preguntaba que si no había pilotos feos que fueran buenos. Al final, no era graciado, pero tampoco era terrible. Pero el último del que vamos a hablar, o sea, la buena persona, era un tío de 40 años con barriga, calvo, que parecía un abuelillo que ves yendo a las obras. Y ha sido eso, si no el mejor piloto, el segundo mejor piloto de la historia. Ya lo decía en Zoolander, que no te fíes de los modelos. O sea, no. Bueno, vamos a seguir con una cosita, ¿vale? Porque vamos a seguir con Senna y Prost. La primera carrera que realmente ganó Senna, pero se la quitaron, fue en Monte Carlo, una lluvia tremenda que hubo. Lo típico, Balestre salió a proteger a Prost. Porque, bueno, era franceses y parece que eso era más importante que nada en este mundo. La pararon. Y como la pararon antes de la mitad de la carrera, solamente recibió la mitad de los puntos. Y gracias a eso, el campeonato que se ha dicho antes de Lauda, lo ganó justamente por eso. O sea que se fue a la ruina, consiguió volver a ser piloto de Fórmula 1 por esto. Pero eso dio salida a la, yo creo que la mayor rivalidad que ha habido en Fórmula 1, que es la de Alain Prost y Ayrton Senna. Era lo que decía un poco antes César. Senna, sí es verdad que venía de una familia, no voy a decir ultra rica, era pues eso, una familia acomodada que no tenía ningún problema para mandar a su hijo a competir a Europa en karts. Y Alain Prost era una persona más humilde y con bastante más cabeza y que supo moverse mucho en despacho, supo moverse mucho entre la gente importante. Me encanta esa fotografía porque no me caía demasiado bien. Bueno, no es mala persona, pero es eso, está uno y está otro y prefiero a Senna. Y al final estuvieron Prost estuvo en varios equipos y terminó en McLaren.
Y llegó una temporada en la que coincidieron tanto Senna, después de estar en Lotus y demostrar con un coche que no era demasiado bueno, que era un piloto increíble, terminaron los dos en McLaren. Y ahí, claro está, surgió la bomba de relojería, creo que fue en el 88. Estuvieron toda la temporada con un rifirrafe que tampoco se veía demasiado, era como, ¿qué te voy a ganar yo? ¿Qué tal? Hay lo que es siempre de la época y todavía sigue habiendo problemas técnicos, pero llegó la última carrera del año y creo que por ahí tienes el vídeo, Fer. Sí. Prost, algo que solía hacer, que era, le llamaban el profesor por algo, para no perder, decidió que en una curva llevase a Senna por delante. Sí, toma por culo. Sí, sí, sí. O sea, también es verdad que lo hizo de una manera bastante, bastante segura y luego diremos por qué. Senna aquí decidió que no, que él podía ganar, porque lo que había ocurrido era, si Senna ganaba esta carrera, él ganaba el Mundial. Y si Senna no puntuaba, lo ganaba Prost. Entonces Prost en este momento decidió, me lo llevo por delante, ya está, soy campeón del mundo. Pues bueno, Senna, como veis aquí, dijo, tiradme para adelante, yo voy a ganar esto. Hizo una remontada que todavía es épica. Es increíble. Perdona. Y bueno, en teoría debería haber ganado este mundial, que ya venía de ganar uno el año anterior. ¿Qué fue lo que ocurrió? Prost se fue a hablar con Balestre y decidieron que como Senna se había saltado una chicane, porque según el reglamento tenía que haber salido por el mismo punto que entró a la escapatoria, le quitaron el mundial y le mantuvieron 6 meses con una penalización que no podía competir, que tampoco tenía mucho sentido porque 6 meses era hasta que empezase el siguiente mundial. Y aquí empezaron las hostias, básicamente. O sea, claro, le penalizaron el tiempo en el que no estás corriendo, con lo cual no te vale de nada, ¿no? No es como cuando el fútbol, por ejemplo, que te penalizan 4 partidos y te los penalizan hasta que los... Bueno, claro, claro. Pero tiene que haber partido, si no, no tiene sentido. Aquí la cosa es que no tener a Senna en parrilla era perder mucho dinero, sobre todo en Latinoamérica. Porque la Fórmula 1 era algo que en Latinoamérica no tenía tanto predicamento, pero es que Senna fue realmente increíble. O sea, en Brasil sería el Maradona bueno para Brasil, digamos. O sea, era un pavo que hizo muchas acciones benéficas, se metió mucho con el tema de las favelas y demás. El Pelé, vaya, como Pelé, ¿no? Sí, sí, igual, vaya. O sea, lo único que quería poner un ejemplo... Bueno, Pelé, claro. Es... Claro, que estaba pensando que estaba forzando ahí con Maradona y digo, joder, Pelé, ¿no? Claro, pero, claro, simplemente, pero más que nada por esta idea también un poco de filantropía, ¿no? Y un poco así de ayudar a... Pues un poco lo de siempre, ¿no? Los más pobres de las favelas y tal, ¿no? Es un poco lo mismo en ese sentido, ¿no? Oye, claro, pero, perdón, me escucháis bien, ¿verdad? Sí. Un ratito. Vale, vale. De momento no estoy... parece que todo bien. Vamos a ver. Bien, bien. Qué guay. Vale. Es que he pasado por boxes y nada, me han cambiado... Ya ha funcionado, te han cambiado el alerón. Sí, he cambiado los neumáticos delanteros, que tenía un poco de grip, y entonces ahora ya... Tenías pues, poco grip, no un poco de grip. Eso, bueno, no... El caso es que eso es discutible, siempre hay mucho o poco, pero el caso es que lo haya, ¿no? En cualquier caso es bueno tener grip, César. Exactamente, hay que tener grip. Burro grande ande o no ande, ¿no? Pues no, es que grip, escúchame, con el grip igual. Mira, esto me lo explicó un profesor de física hace años. Si no hubiera coeficiente de rozamiento, si no hubiera coeficiente de rozamiento, estaríais cayéndote todo el puñetero día, no podrías andar por la vida. Claro. Porque estarías todo el rato deslizándote. Así que el coeficiente de rozamiento es importantísimo en las cosas. Yo creo una película diciendo lo mismo sobre el amor. nada. Bueno, entonces lo que habláis es de lo que viene siendo el agarre, ¿no? Sí. Pues ya está. Tanto claro. Grip y tanta paddock y tanta... El agarre es lo que está haciendo aquí el amigo. Claro, claro. Él sí que tiene mucho grip. No le he dicho, pero aquí no hay una película, pero un documental increíble del 2010 que se llama Senna. Que están filming, si no me equivoco, y si no podéis buscarlo porque está en un montón de sitios. Es verdad, y cuenta su vida y es impresionante. Es impresionante. La verdad. O sea, que al final estás diciendo, después de contar esta anecdotilla de Prost, que Prost era un poco zorrete. Era un poco cabrón. O sea, no, él era el típico campeón que hacía lo que fuese para ganar. Él sí. No como los demás, ¿no? No como otros. De una manera diferente. O sea, él no sabía que si podía en una carrera reventar un motor y no puntuar, prefería quedar décimo
y la siguiente carrera ya ganaría. Senna no. Senna, aunque tuviese el motor... Bueno, en Interlagos, la única vez que ganó en Interlagos en Brasil, tuvo un problema con la caja de cambios. Casi muere del esfuerzo. O sea, cuando salió no podía mover los brazos y demás. Y en esa carrera realmente lo que debía haber hecho era haber ido a boxes y haber terminado. O haber dejado que le adelantasen. Y él no. Él salió a ganar y prácticamente se mató por ganar. No, es la diferencia de personas. Sí. Sí, también esa temporada fue bastante jodida porque no tenía posibilidades de hacer nada. Y bueno, recuerdo, estoy hablando de memoria, ¿no? Pero recuerdo que la movida, cuando el año que se mató Senna, fue porque un tema de que habían quitado algo de seguridad, algún tipo de reglaje habían quitado. Que por cierto, estoy teniendo reminiscencias de un programa que ya le dedicamos a la Fórmula 1 ahora hace más o menos un año, que fue, si no el primero, de los primeros programas que no, a Le Mans, creo recordar, ¿no? Sí, bueno, que no, hicimos un especial, sí, bueno, de motor, sí, pero fue de Le Mans, pero no sé si sacamos este tema también, pero ¿cómo fue aquella polémica? ¿Te acuerdas? O sea, era que habían quitado algo, ¿no? Y entonces Alan Prost como que se negó a conducir o algo así. Creo que fue, pero eso es otra cosa, fue otro accidente que tuvo. Antes, fue cuando se mató. No, que el tema es eso, que habían... De un año a otro habían cambiado no sé qué reglajes y que... Ya sé lo que me dices. Sí, no son reglajes. Es que prohibieron las ayudas electrónicas en los coches. Claro, yo pensaba que me decías... Es que otra que tuvieron, que lo dicen en el documental, es... antes en los circuitos había neumáticos alrededor... O sea, en las escapatorias había neumáticos. Y cuando los coches se iban, el neumático, claro, absorbe el impacto, pero lo devuelve. Entonces, vale. Entonces salió una vez volando un compañero y la tuvieron por eso. Pero lo que pasó con el Williams... básicamente que como le prohibieron tener ayudas electrónicas en un coche que era muy inestable y daba muchísimos problemas. Lo que se cree que fue por lo que se mató, que no es seguro porque realmente no se sabe, es que la columna de dirección se le bloqueó en una curva y se fue de frente contra la curva de Tamburello. Y bueno, murió en el acto, básicamente. Ya ves, es que eso es que en línea recta a toda velocidad, eso es lo peor. Yo no sé si puede ser peor esa un impacto así. O sea, no creo que haya otro peor, ¿no? Con la seguridad que hay a día de hoy, igual había sobrevivido. Pero entonces no, imposible, ¿no? Bueno, oye, hay dos cosas, Aitor, antes de que se me pase, sí, que tiene mucho que ver con esto. Bueno, lo primero, que lo que has dicho de Senna, no, ahora mismo no está en ninguna plataforma que se pueda ver. Se puede alquilar en Apple y no sé qué, pero no hay ninguna que la estén poniendo. Y luego otra cosa que es que a mí me llama la atención, porque lo he oído en dos sitios distintos y no lo tengo claro. Sí. A ver si tú me aclaras. A ver, cuando estos dos están en McLaren, o sea, hay en el vídeo este que nos recomendaste tú, que también lo has recomendado aquí, sí, comentaba que el de McLaren es verdad que parece que tiene la tendencia a poner en la misma escudería gente que no se lleva bien, sí, y como que se pican entre ellos, con lo cual es como absurdo. Mejores. Claro, pero es como absurdo porque, claro, al final es como jugar contra equipo. No lo sé. O sea, y esto es así. O sea, ¿qué decir? ¿Este tío hacía eso? En McLaren sí, pero porque... Hasta lo que ocurrió con Alonso y Hamilton del espionaje industrial y demás, siempre le venía bien, porque siempre ganó uno de los dos. Y sabías que McLaren iba a ser siempre la que iba a ganar el Mundial de Constructores. O sea, que técnicamente era como pillar lo mejor, claro, que hay. Entonces ya aunque se estén matando entre ellos, como el que dice, a fin de cuentas sabes que bueno, como están los grandes, mi coche es el bueno y están los buenos conmigo, pues al final, claro, va a ganar uno de los míos, ¿no? Entiendo que esa es la lógica. Claro, es que en aquella época tener el mejor coche no significaba que fueses a ganar. Ya, sí. Claro, sí, porque claro, entonces estaba todavía... Cuando llegó Williams con la electrónica, sí, ya eso cambió absolutamente todo. Pero en aquel momento todavía, Senna en Lotus arrasó. Y creo que fue en Brabham. No fue en Brabham, no me acuerdo cómo se llamaba. Ganó en Monte Carlo. O sea, que era algo que es como si ahora vas con un 600 contra un Ferrari y le ganas. Básicamente. Ya. O sea, no exactamente igual, pero me entendéis. Y sí, era un poco eso, claro. Luego, después de lo que se contaba, al año siguiente, tenía la misma cosa, sí, pero al revés. Si Senna acababa la carrera, era ganador. Y si Prost ganaba la carrera, era el ganador del Mundial. Entonces, Senna, en esa misma situación, se la devolvió. Pero se la devolvió poniendo en peligro realmente a los dos. O sea, que creo que por aquí está el vídeo, que es increíble. O sea, y dice cómo era uno y cómo era otro. El otro pensaba exactamente cómo hacer las cosas para que no hubiese problemas. Y realmente no pudieron decirle nada a Senna por lo que había ocurrido el año anterior. Pero eso sí que habría sido para
no echarle el mundial, pero casi. Esto seamos no podemos admitir, ¿no? Sí, porque está recortado. O sea, es que es increíble esto. Es increíble. O sea, el tipo se lo carga en la salida y toma por saco. Sí, sí, ya está. Pero porque se lo hizo el año anterior a él, claro. O sea, era la misma situación, pero dada la vuelta. Aquí ya Prost se había ido a Ferrari, que tuvo miles de problemas en Ferrari, porque lo que os había dicho antes, decía que el coche iba mal. Flipa, 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 flipa. O sea, yo te digo una cosa, me hacen eso y no coge, me piro saliendo hacia el otro lado, sino voy y le reviento la cabeza. Es que, yo pero lo, es que lo mínimo, pero lo mínimo es pedir los papeles, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes? O sea, no, cada uno por su lado y que se agarre. No, hombre, joder. No, lo mínimo es que eso. Es increíble, tío. Eso, mira, o sea, es increíble. ¿Eso es un Seat? No, parece, ¿no? Puede ser. Pero yo también me lo pregunté cuando lo vi, lo que dice César. No sé, o sea, yo pensaba, digo, estos dos salen y se va, uno de los dos vaya por el otro. Pues no, cada uno, yo qué sé, pues como bueno. O sea, y luego sí hubo. Gentleman Drivers. Luego, el año siguiente, creo que fue, tuvo un encontronazo parecido Senna con Schumacher. Y sí que le fue, pero no a darle un Austin, sino a decirle, a ver tú, pavo, que o sea, porque Schumacher ahí era muy jovencito. Senna y Schumacher coincidieron. Sí, coincidieron. Y es más, Schumacher. Se jode la cabeza, chaval. Pero Schumacher ultra joven, vaya. Claro, ya, me imagino. No como ahora. Claro. Joder, tío. Perdón. Ahora no está joven. No, pero está malito aún, parece ahora ser. Ahora está bien joven. Pero es eso, tuve una igual y Senna le fue a decir, oye, tú no puedes hacer esto. Y como Senna era básicamente un dios dentro del paddock, agachó las orejas y le dijo, oye, pues lo siento. O sea, el que era medio macarra era el hermano de Schumacher, el Ralf Schumacher, sí, tío. Era malillo. Para macarra, que no lo hemos puesto, es Hunt llegando a línea de meta pensando que ha perdido el mundial. Eso sí que es punky. Búscalo ahí, porque eso es bueno. O sea, la peli creo que también sale, pero claro, aquí mola más. Pero no sale como le pega la hostia, creo, en la peli, ¿no? Claro, simplemente es que como lo siento, he perdido. Claro, llega y él cree que ha perdido. O sea, cree que ha perdido. No ha contado bien los puntos. Y el tío ya pues dice, pues ya me habéis jodido, he perdido. Mira, está como, ahora qué voy a hacer, me voy a tomar un whisky. Tú, oye, déjame. ¡Que me dejes! Venga, coño. No, que ha ganado. ¿Cómo que ha ganado? ¿Pero qué dices? Ah, perdona, hombre, coño. Venga, va. Venga. Me voy al bar. Literalmente, seguramente fuese lo que hizo. Bueno, ¿me puedo coger el coche para el bar? No. Bueno, ven aquí, dame un abrazo. Oye, mira, perdona, Mario. Y bueno, después de esta temporada que ganó Senna, ya entonces Williams integró eso, la electrónica en los coches. Hubo un año que ganó, Nigel Mansell, Prost consiguió ganar una temporada más en Williams. Creo que fue Mansell el que ganó la primera temporada en Williams con el coche, con la electrónica. Que ahí también tuvo un lío con Nelson Piquet, pero este no fue tanto por puntos y demás, sino porque Piquet era un gilipollas y un machista de mierda. Sí, sí, es verdad. Además tiene algunas. Yo he escuchado algunas suyas, ostras, potentes, ¿eh? O sea, pero sí, muy sí. Potentes. Pero bueno, tío, claro. ¿De qué vas? ¿Sabes? Claro, o sea, y bueno, es su sobrino, ¿no? El que la lió en hace unos años. Hubo una polémica muy heavy. El de Senna. No, del de Piquet. ¿No? Piquet estuvo de compañero de Fernando Alonso hace unos cuantos años. Y parece ser, y luego el tío lo confesó, que es que para que Alonso sacara puntos y liarla, porque era un sitio en Abu Dhabi, creo que era. Ah, vale, sí. El safety car. Orden de carrera, sí. Sí, que el orden de carrera. El coche. Señor. El safety car es el coche de seguridad, ¿vale? Sí. Pero que le dio una orden de carrera para que Alonso puntuase. Claro. El tema es que el pibe, en un momento dado, trabó el coche. Y trabó el coche en un sitio donde no se podía. Entonces Alonso hizo no sé qué película y puntuó y sacó unos puntos y era para el Mundial. Y a él le descalificaron de por vida. Y luego el pibe salió diciendo, oye,
es que a mí me la han liado. Y yo estoy diciendo... Suele pasar esto con el piloto más fuerte. Y cuando hay dos pilotos fuertes, se lía. Que es como el caso de eso. Es sucio, tío. Es que está feo, hombre. Es está muy feo. Aquí cosas estamos viendo muy feas y vamos a ver más cosas más feas. Hombre, claro, está feo, aquí, por ejemplo, el tío, Nelson Piquet, venía de ganar un mundial. Nigel Mansell era un tío muy extraño porque empezó con un perfil muy bajo y fue mejorando hasta ser un piloto de la hostia. O sea, no era el mejor piloto, pero era un tío que era tan constante y que se lo curraba tanto que al final terminó ganando un mundial. Pero porque el resto iban, pues eso, como pollo sin cabeza. Antes estábamos hablando, perdón. Estamos hablando sí, lo de los guapos y tal. De gente guapo, gente fea. Aquí estamos hablando de un padre. Esto, sí, o sea, sí. Es decir, puede tener que nada más padre de padre. Yo diría que tiene la subida de cejas de gentleman. Sí. Lo curioso, o de driver, pero de ambas cosas no. Lo curioso es que casi mi padre, tío. 30 años después se quitó el bigote y parecía más joven que en esta foto. ¿Qué? O sea, pero es que el bigote, ojo, no todo el mundo. Joder, lo de andar, el vídeo este. El vídeo este que está corriendo de Aznar con 29 años. Es como... ¿Qué tío? Pasa? ¿Lleva bigotón o qué? Da igual, pero como le conocemos, ¿no? Yo creo que aquí hay como varias escalas, ¿no? De bello facial, ¿no? La escala más baja creo yo que es el bigote. La siguiente solo. Más baja es... La perilla está pequeña. Yo es... No, la perilla selección no, española no, de cuando la medalla del 90. La perilla de aquí, porque la perilla de solo de aquí como que más o menos se lleva. O sea, la barba, aquí somos, ya sabéis, somos polla vieja, somos gente de barba. O sea, es así, se lleva o no se lleva, cada uno la barba rala, barba tupida, barba, pero barba, siempre barba. Barba, pero barba, ¿sabes? Barba con trenzas. Barba con trenzas, bienvenido. Pero esa perillita, a mí es que la perillita es así, me da un poco de... Pero, ¿os acordáis cuando, perdón, porque ya no me quiero ir muy, muy lejos del tema, pero hubo una época en la que se puso muy de moda la perilla por la selección española de fútbol cuando estuvieron en, creo que fue en USA 94, y eran todos que llevaban todos, se pusieron toda la perilla, y era de esta perilla un poco de... Mal, perilla mal, o sea, que decir, visto en ese momento era como, oh, qué guay, fíjate, se han subido a la modernidad. Pero no se hayan subido a la modernidad, ¿no? En realidad se hayan subido a otras cosas. Pues sí. Los del chat, vosotros, si tenéis barba, ¿no? Me interesa. Yo sé que estamos hablando importante, pero esto es un tema importante. Haz una cuesta. Lo que pasa es que yo tenía ahí un on the road para hablar de vello facial y tal. Pero bueno. Ah, bueno, claro. Sí, ¿no? Cuidado del pelo y de la barba, ¿verdad? Oye, seguro que se lo pegamos, ¿eh? Ojo, tema, a favor. Patillas de marinero del siglo XVIII, a favor. Yo si pudiera, yo si me saliese. Es que eso a día de hoy es como de torero. O sea, el torero este que cada día le van faltando más partes. No, pero siempre es que, me recuerda. Pero no solo la perilla, sino la unión. La unión. ¿Tú te acuerdas del juego este malísimo de Sony, que era una proeza técnica, pero más mal, de Order, no sé? Ah, 1800. Sí. Vale. Claro, vale, la Munchausen, vale. Perdón, el Munchausen. A mí siempre me fascinó el momento de que la patilla se junta con el bigote. Sí, sí, a mí, hostia, es que esto es increíble. ¿Sabes? Ese momento bastante soy fino yo, también, ¿eh? O Voktor en algún momento lo ha tenido así. Creo recordar. Bastante, no, de hecho seguro, sí. ¿Segura? Yo diría, yo aunque no, yo no lo sé, pero yo si tuviera que apostar en B-Win, apostaría que alguna vez lo ha tenido. ¿Ves? La única persona a la que le quedan bien los bigotes es el puto Voktor. Bueno, a Víctor le queda cualquier cosa, le queda... Bueno, es que a Víctor, pero lo que pasa es que ahora Víctor el cabrón es unas gafas y pelo. Claro. Sí. Es el tío eso. Bueno, seguimos con lo nuestro. Que... Vale. Mansell, eso, llega Nelson Piquet, estaba en el equipo Williams Renault de Fórmula 1 y pensaba que era el piloto número uno del equipo porque había venido de ganar el campeonato el año anterior. Y llega Mansell y empieza a demostrar que es un tío muy válido, que realmente lo que había tenido era mala suerte, y se le va poniendo por encima. ¿Qué es lo que hizo? Mansell, la verdad es que fue bastante caballeroso. Pero el otro empezó a remitirle este palurdo de pueblo, este tal, no sé qué, hasta que llegó a la perlita de decir, no sé cómo un piloto de Fórmula 1 puede tener una mujer tan fea. Sí, sí. Ahí esa ya fue el top de frases. Eso es lo que pusieron en la lápida, ¿no? Lo pondrán o algo sí. así. Sí, sí. Yo es eso, Piquet, pues bueno, sea muy buen piloto de Fórmula 1, pero es un hijo de puta.
así, de tal cual. Y como seguramente no entiendan mi idioma, pues eres un hijo de puta. Ya está. Espera, díselo la cara. Hijo de puta. Se parece a alguien de una serie española, pero no le saco. Es como una mezcla entre Mr. Bean y. Algún hijo de puta, seguramente. Pero... Joder. Hay que decirlo más, ¿no? Eso. Siempre. Ah, bueno, bueno, llega. Sí. Se parece a Bolsonaro, como dice, hostia, aquí. Hostia, ¿verdad? Bolsonaro sí. Se parece, sí. Sí, tiene un aire muy fuerte, tío. Igual son familia. A mí me recuerda más a Mr. Bean, seguro. Pon detrás a un acordeonista ahí haciendo el. Vamos. No, que no viene el content ID. Vale. Es verdad. Ay. Bueno, y esto tiene poco más porque realmente era eso, que era una persona irrespetuosa con él, pero en carrera tampoco tuvieron tantos problemas. Y ahora viene seguramente la persona más sucia en carrera de la Fórmula 1, que es Michael Schumacher. Uno de los mejores pilotos que ha habido jamás, pero joder, como te encontrases por el por medio, era muy, muy complicado. El Kaiser. Sí. Y estupendo esquiador. Él esquiaba muy bien. Sí, sí, hasta que, pues lo que... Oye, también conduce muy bien y se pegan esas hostias de cojones. Claro, lo que pasa es que esquiando te pegas una hostia y ya está, ¿no? Una mala caída. De todas maneras, todos estos que estamos hablando, bueno, de los que van a salir, menos Alonso y tal, bueno, digamos que los de ahora es más difícil, pero de los de antes, hay muy pocos que... O sea, casi todos acaban palmando de un modo u otro, en carreras o fuera del circuito. De aquí, prácticamente quitando Senna, creo que ninguno se mató en circuito. O sea, estos fueron los que tuvieron mucha suerte. Sí, sí, todos han tenido accidentes graves y tal, pero ninguno. Lo que pasa es que Schumacher es que se ha quedado, o sea, directamente, pero claro, bueno, claro. En fin, esa cosa. Claro, pero es diferente, o sea, ha sido fuera, o sea, ya estaba retiradísimo, porque creo que no estaba compitiendo ni siquiera en ligas menores, o sea, una GT3 se llama ligas menores, pero. Es una locura. Sí. Luego vamos a ver una movida, luego preguntando un poco el tema, porque también esto, o sea, hay que decir, el rollito que llevan estos gentleman drivers, que ya no son tan gentleman ni tan drivers, viendo un tráiler de esto de Netflix que hacen todos los años, parece ser de conducir, de, bueno, sobre la Fórmula 1 y tal, y igual, joder, exacerba un poco demasiado esta cultura del macho. Muchísimo. Que lo puede todo, ¿no? O sea, quiero decir, y es un poco excesivo, o sea, lo de la cultura está como muy asociada a lo que debería ser un hombre y tal, ¿no? Porque de todas maneras es como la máxima expresión de todo, la virilidad del siglo XX, ¿no? Digamos, el piloto de carreras, aunque yo creo que nunca ha pasado, a lo mejor me confundo, pero aunque nunca ha pasado como el ideario colectivo, como un símbolo de la sexualidad, como han sido otro tipo de referentes, sí que lo que representa de alguna manera, ¿no? Este rollo de, primero la conducción, ¿no? Y el coche, ¿no? Como el gran símbolo del siglo XX. El riesgo. Luego también el como falsa idea, pero del hombre hecho a sí mismo también, que está un poco loco, no se quiere comprometer con nadie, que no sé qué, tal. En fin, pero luego encima además arropado... Claro, vive al día y luego arropado por un montón de señores también que son, claro, técnicos y mecánicos que están ahí, no sé qué, toda esa cultureta. Las únicas mujeres que ves por ahí eran las, no sé si le llaman azafatas allí o el término técnico que tendrán, pero bueno, el caso es que solamente salían cuando le tenían que dar en la copa, como mucho, ¿no? Me lo estoy inventando. Algo así, sí, pero... Salían en paños menores sujetando un cartelón delante del coche y luego en paños menores o no, pero para darles un premio y darles el besico. Y, claro, efectivamente, y efectivamente no hay sitio para mujeres en el... O sea, que esto es el... En el automovilismo, ¿no? Sí. O sea, el problema de la Fórmula 1... No ha habido un... Es que hay un problema con la... También, ¿no? Que se murió. Una chica que tenía un... Sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. Pero bueno, el problema de la Fórmula 1 es que son las 40 personas que mejor conducen del mundo. O 40, 42, las que sean, entiéndeme. El problema es que ahora ya está cambiando este tema, pero realmente nunca se ha enfocado ni de una parte ni de otra a las mujeres a conducir, a que puedan conducir rápido. Ha habido mujeres increíbles. O sea, Jean-Michel Mouton no fue campeona del mundo de rallies por averías.
pero era increíble. Estuvo a punto de ser campeona. Danica Patrick, exactamente igual. Estuvo a punto de ganar la NASCAR, que es la mayor salvajada que os podéis imaginar. La NASCAR es lo peor, vamos. Yo después de ver la película de Tom Cruise, fue un referente ahí de película malísima, ¿no? Para hablar de NASCAR. Para como qué realista era esa peli. No, pero después de ver Días de Trueno. Sí. No, ahí sí que hay planos de cambios de marcha. Claro, claro. Ahí sí que hay planos de cambios de marcha. Claro, pero es eso. O sea, el problema es que no se ha enfocado a vosotras podéis estar aquí, que es lo que sí que creo que se debería de haber hecho, y a los padres o madres decir, aquí tienes un kart. Si lo que te gusta es eso, aquí tienes un kart. Es lo que ha faltado para que realmente haya mujeres aquí, porque el esfuerzo físico no tiene nada que ver. Y ha habido pilotos mujeres que han batido a hombres, pero a saco. A saco. Sí, creo que el problema de base es educación desde pequeño, no el hecho de que, claro, no el hecho de que de adultas no se le haya permitido competir. Y también la mentalidad propia del sitio, métete tú ahí. Ha habido un problema durante muchos años que Bernie Eccleston, que sí que era un machista de los cojones. Pues eso digo, no quería que ninguna estuviese ahí. Pero es verdad que no había ninguna con el nivel o que estuviese tan especializada en la Fórmula 1. Mira, estoy viendo una cosa, perdona, no tiene que relación, pero estoy viendo la serie esta de For All Mankind, esta que está en Apple TV, ¿no? Y la premisa básica de la serie, que es lo que es, bueno, la premisa es que se monta como una realidad alternativa. Sí. De qué hubiera pasado si los rusos hubieran llegado primero a la luna, ¿no? Entonces, es toda la carrera espacial desde el punto de vista de que los Estados Unidos va por detrás, al principio. Sí. Entonces, en un momento determinado, lo que hacen es que, como los rusos mandan a una astronauta allí, pues Nixon no quiere ser menos, y entonces reabren un programa que, por lo visto, lo que mola es que salen cosas que pasaron, pero que, no, que claro, como la historia ha ido por otro lado, pues no sabemos qué pasó. Entonces, por lo menos había un programa entero de astronautas, que cuando ya estaba, de astronautas mujeres me refiero, que cuando ya estaba montado y se iba a crear ya equipos con ellas, se tiró abajo directamente. Por eso, pues eso, otra cosa igual, ¿no? Que era como un coto muy de hombres y tal, hasta que, bueno, hasta ya en los años 80 me parece que ya empieza a ver las primeras astronautas. Y tal, pero tremendo, ¿no? Entonces aquí, por lo que tú dices, entre que está Eccleston, el ambiente yo creo que no invitaba, y que ya de entrada, desde pequeñas, pues no se les invitaba a conducir, pues apagarme o no. Pero, por ejemplo, ahora el Dakar, ¿no? Yo que yo sepa. El Dakar, sí. En el Dakar ha habido pilotos cuatro o cinco muy mujeres muy buenas conduciendo. La cosa del Dakar es que hay como categoría, o sea, está la categoría máxima, que esa es muy difícil porque tienes que tener el coche, tienes que tener la suerte, y que el desierto no te mate, básicamente. Sí, sí. Pero luego en categoría, en digamos subdivisiones, sí ha habido campeonas. El problema también es cosas que ocurren como con Carmen Jordá, que no es que sea una gran piloto, pero al final lo que utilizan es el halo de es piloto y tal, y al final lo que lo utilizan es como una modelo, y es lo realmente vergonzoso. Porque si quieres eso, ponla como piloto, pero no la pongas como probadora simplemente para que luego te venda un reloj. Ya, el tema al final la Fórmula 1 y el pilotar es un poco lo que estamos viendo con los eSports, ¿no? Que hace no mucho hemos hablado, y yo creo que en Antihype también se habló de esta polémica, ¿no? De ciertos eventos que no admitían a mujeres como jugadoras o equipos mixtos, ¿no? Claro, al final es una tontería, ¿sabes? Quiero decir, porque... Pero aquí la cosa sería... Tú imagínate. No hay ninguna ventaja o desventaja, es simplemente... Bueno, claro, aquí la cosa sería, tú imagínate que tienes a una jugadora que puede estar al nivel, y en vez de ponerla ahí, la pones simplemente como una piloto probadora para que prueben los test, y luego dices, no, oye, es que yo tengo una mujer. No, dale un coche a ella. Si puede demostrarlo, que lo haga. Bueno, de hecho, no me hagáis, o sea, si os cuento, recientemente ha sido los Goya, no me hagáis hablar de una serie de cositas que han pasado ahí, que es bastante... Ah, joder. El tema... Oye, los periodistas no. Gráficos, que se aburren. No. Además algo que yo no he visto nunca, o sea, yo eso no, trabajando cerca de ciertos periodistas gráficos, yo eso jamás lo he visto tampoco. No me lo imagino. No me vais a hablar. Que nosotros, nosotros aquí en Polla Viajes somos cuatro tíos y somos autoconscientes, de hecho por eso es la reta ahí, la del principio, somos autoconscientes de que somos cuatro amigos que hacemos esto y no lo hacemos en otra base nada más que ser nosotros mismos haciendo lo que a nosotros nos gusta, que somos cuatro amigos. No vamos a buscar una quinta amiga para que venga aquí, porque no sé qué. Es que no, ojo, que si hay, yo qué sé, por poner un ejemplo así, Paula viene un día y funciona. Paula, Paula es una máquina.
Lo que no podemos poner es a una persona por ponerla porque hay que cubrir un cupo. Iba a decir yo, de todas maneras nos falta otro más para abrir una franquicia. 5 tíos, tío, y abres un restaurante. No, tío, porque sería. Sí, Five Guys. Haces que vaya Obama y ya está. Ya está, tío. Mira, a Eva, o sea, Eva Cis, joder, sería cojonudo. Por ejemplo, a Eva hace. Que serían 6 años ya que le dije que se viniera anti-hype. Y de aquella me dijo que no. Pero también de aquella anti-hype era lo que era algo chiquitito. Anti-hype era lo que era y ella tampoco tenía muchas ganas de exponerse a sí misma, ¿no? No es como ahora ya está como. Ya ha participado en muchos podcasts, hace Twitch en directo, ya es otra historia. Y quizás ahora, pues no sé. Pero bueno, yo tampoco estoy en anti-hype ni hostias en vinagre, ¿no? Pero sí, claro, o sea, yo qué sé, pero al final esto es lo que. Nosotros esto lo hacemos no por cuotas, no por hostias. Lo hacemos porque somos 4 colegas y se ha dado la circunstancia, sí. O sea, ya está, fin. No hay que darle más historias. Pero tampoco pretendemos aquí intentar hablar de mierdas que no nos competen, ¿sabes? Pero lo que sí que es verdad que la Fórmula 1 es un nicho de machurulos mal. Y es un representante de todas las cosas que en esta sociedad espero que mis hijas no tengan que ver. O sea, si mi hija quiere ser piloto de Fórmula 1 y puede serlo, pues fantástico, yo la voy a apoyar. Ojalá. Papá quiere un kart y tú le regales un kart. Si tengo aquí, tengo ese sitio fantástico de un tío que no es nada gilipollas, que es el, ¿cómo se llama el karting del? El Carlos Sainz. El Carlos Sainz, está aquí al lado de mi casa. Sí. No suelen ser muy buenas esas pistas, pero bueno. Yo qué sé, ya estamos. Están diseñadas para que los novatos no se maten. No me gusta. Pero ¿cómo lo llaman? ¿Kart Los Sainz? O sea, como si fuera lo de los Sims, que no lo va a ser. Pero, ¿no? ¿Kart Los Sainz? Tío, sería la hostia, ¿no? Llamar así a tú. Si tienes una empresa, yo la llamaría así, tío. Y a tu hijo también. O sea, cojonudo, tío. O sea, yo abro una tienda de car y lo llamo Carlos Sainz. Nadie te puede decir nada, ¿sabes? Y es como que. Lo que pasa es que cuando hablas con los proveedores va a haber unos líos tremendos, pero. Sería graciosísimo, tío. Hombre, mejor te dan mejores precios, claro. Joder. Pues yo tengo que llevar a Simón al Oscar, que lo tiene pendiente de un regalo de cumpleaños. Hostia. Pues este no, ¿no? Ya tiene edad, tío. Sí, de hecho, incluso más pequeño puede. Ahí. Hostia. Tienen. Pues super guay, ya verás cómo se va a pasar. Lucha, vamos un día, hacemos un on the road en Cars. Perfecto. Sí, yo estaba pensando, vale. Yo esta mañana estaba pensando en eso, cuando me levanto. Vale. O sea, cuando se pueda, cuando estemos vacunados, ¿vale? Okay. Que es que ahora es un coñazo. El primer on the road lo hicimos en mi coche. Un coche. Sí. Eso sí. O alquilamos un circuito cada uno con su coche. Claro. Mira, si llegamos yo no tengo coche ahora, si llegamos, escucha, si llegamos a 100 suscriptores, si llegamos a 100 suscriptores, una cifra razonable, a 100, ¿vale? Pagamos. No sé si no se la cuenta, pero bueno. Sí. Porque la diversión no la llevamos nosotros. Unas tandas privadas cuestan 60 a 100 euros, más o menos. No da Twitch. Estás con más gente, pero cuesta por ahí. No da Twitch, no. Si damos al número de suscriptores que tendría que calcular para que con 100 suscriptores se puede entrar. O si no, metemos a Alberto en un coche y que nos cuente una peliculita mientras va dando vueltas. Vale. Eso lo he hecho alguna vez. O sea, yo conduzco, no soy muy rápido. Yo no soy muy rápido, pero yo conduzco y vosotros habláis a ver qué podéis decir. Eso sí que me gusta mucho. Sí. Alberto cuente una película mientras Aitor va conduciendo todo follado. Yo no soy muy rápido, en serio. Y esto lo digo porque parece que es que soy un puto loco. Yo en circuito de mar no soy muy rápido. A mí no me veréis en eso. En eso no me vais a ver. Alberto, yo tengo el piloto de una cosa tuya. Yo tengo yo también por ahí guardado. Claro. Que es tú, no contando una peliculita, sino hablando de un disco, ¿no? De Bad, de Michael Jackson. De Michael Jackson mientras conduces. Está muy guay ese piloto, hombre. Sí, sí. O mejor dicho, un piloto de piloto. Sí, sí, era un piloto haciendo de piloto y hablando sobre Michael Jackson. Muy guapo. No estaba mal, no era mala idea. Teníamos alguna idea buena por ahí, pero bueno, se puede rescatar, ¿eh? Sí, claro. Lo que pasa es que fue justo que me contrataron para ya el trabajo esté más estable, pues se quedó un poco guay, pero sí. Bueno, pero igual en Polla Viejes puede funcionar. Claro. Tú fíjate de mí.
Tu con Fiat. Los kilómetros que llevo. Con los. Tu Fiat. Con los kilómetros que llevo y, las y los pocos accidentes que he tenido, soy de las personas más fiables que te puedas tener, que puedas tener al volante. ¿Pocos accidentes he tenido? Sí, yo he tenido muy, muy pocos. He tenido, pues igual en 10 años de taxista, tres. Y solamente uno ha sido culpa mía, vaya. Pero te accidentes menores, entiendo, ¿no? O sí, sea, menores, menores. No me ha pasado nunca nada. Lo máximo ha sido una tendinitis aquí. Sí, sí, yo sí que me pego una hostia guapa. Pues yo revendo un coche. Así que. Joder. Sí, sí. Yo por eso me dan tanto miedo los coches. Yo no me mola. No, a mí tampoco. Bueno, vamos a continuar porque nos estamos yendo un poco por los cerros de Úbeda. Sí. Y tenemos aquí a Vegetal Man Schumacher. Vamos a continuar. Es que además me jode porque me provocas que haga chistes malos. En plan de Vegeta. Y cosas así, tío. Funciona en catalán, tío. Es que no sé, tío, no. Bueno, a ver, que se está riendo nosotros aquí, Schumacher, diciendo, mira, yo seré lo que voto, lo que queréis, pero yo lo he petado. Yo sí que era un gentleman. Sí, 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 sí. A este le tienen la familia enchufada y una máquina, y este tío está fastidiado de verdad, ¿no? Es que no se sabe nada. Entonces, literalmente no se sabe nada. Qué putada. Una putada, sí. Bueno, vamos a hablar de sus guarrerías. temporada del 94, primer campeonato que gana. Sí, creo que fue el primer campeonato que ganó. La última carrera, igual que pasó con Senna y Prost, con Damon Hill, vio que podía ganar si le echaba de la carretera y no se lo pesó dos veces. ¡Pumba! A tomar por culo. Al año siguiente le pasó lo mismo con Jacques Villeneuve, pero en esta ocasión todo fue un poquito diferente porque la FIA dijo: vas a ir de listo con tu puta madre. No solamente le. O sea, no así, solamente perdió el campeonato, email, sino que desclasificaron del campeonato. O sea, no quedó segundo. Ese año es como si no hubiese corrido ni una sola carrera. Así que bueno, más cositas. Schumacher y Alonso, que esa ya no la conocemos todos, aunque no fue tan sucio. Pero sí es verdad que a Alonso le tenía como a un pipiolo que tenía un coche que no iba a ser tal. Y sí que tuvieron ahí una competencia que yo creo que de todas estas que hay, es la más sana. O sea, porque más o menos se respetaban. Nunca se ha visto que hubiese una mala palabra hacia el otro. Nunca ha habido un choque premeditado. O a menos de que le dijera al hermano, oye, llévatelo por aquí en Monte Carlo para yo poder ganar. Pero es un poco eso. Ha habido una rivalidad, pero joder. Por lo menos ha sido de esas guays que era algo deportivo. Luego, al año siguiente, entre estos dos, además, se metió Raikkonen, que es un puto loco, básicamente. O sea, bueno... Sí. Raikkonen... Sí, y mucho. O sea, Raikkonen, comentaba alguien en el chat antes, yo es que, claro, no me sabía esta peli, que por lo visto, más que el Hunt, ¿no? O sea, quiero decir, más que Hunt. O sea, este tío, este era como Prosinecki en el fútbol, que se iba a los córner sí, a tirar los córner para fumarse un cigarrillo. Pues sí, este sí, es sí, sí. Este es parecido, ¿sabes? Este cuando aprovechaba, ¿no? Y este terminaba ganase o no y iba... Pap, a... ¿Sabéis cuál es mi jugador favorito de todos los tiempos? A ver. De fútbol. Prosinecki. No. Josh Best. Josh Best, un irlandés que jugaba en los años 70 en Manchester. Y que tiene una frase increíble, que es: malgasté una fortuna en fiestas sin mujeres. Y el resto simplemente lo desperdicié. No, es gasté mucho dinero en mujeres y fiestas y el resto de dinero lo desperdicié. Es en plan de, es buenísimo. Este básicamente lo mismo. De hecho, me gustaría, igual, lo que pasa es que ya hay mucho de eso, pero... De futbolistas tróspidos, sí, tío. Buah, ese te da para un programa, sí. Aquí apúntalo. Siempre digo eso, pero verdad, apúntalo, que luego se me olvida. Mira, hay un este tío se me parece, me recuerda al chaval de Antidisturbios, el jovencito. O sea, sí. ¿A que sí? El de la misma actitud, en plan de este va a desalojar una casa ahora mismo. No sé si va no sabes si va a coger un coche. No, o va a hacer un desahucio el tío. Ha sido un mala perdida, o sea, terminó en rallies, estuvo en un montón de sitios, volvió a Fórmula 1. O sea, está un poco donde le den trabajo. O sea, no es mal piloto, pero es eso, rebotando por todos los lados.
Y ya después de esto llega, pues, eso, lo que conocemos todos, que es Hamilton contra Alonso. Llegan Alonso, después de haber ganado con Renault, decide irse a McLaren, porque bueno, era la escudería que parecía que iba a ser más fuerte, en la que estaba antes Raikkonen, y sí, es verdad que tenía un coche un poquito superior, o sea, no demasiado, pero un poquito. Ferrari todavía parecía que estaba muy lejos, y ya decide irse allí y da con un Hamilton muy jovencito que venía a comerse el mundo. Hamilton es un piloto que ha sido bastante sucio muchas veces, o sea, los piques que ha tenido, sobre todo con Felipe Massa, han sido increíbles. Esto ya después de la época no sé de más, pero realmente lo jodido en esta ocasión fue que McLaren, cuando le acusaron de perdón, de joder, de espionaje industrial, dijo que Alonso conocía todo lo que había ocurrido, él no, y por eso Alonso no consiguió su tercer mundial, que bueno, él tampoco consiguió su primer mundial porque se equivocó con un botón y se lo dio a Raikkonen, que como bien hizo, salió del coche como quien no quiere la cosa y se fue al bar a pimplar. Grande. Ya, ahí empieza la decadencia de Alonso, y Hamilton tampoco empieza una gran trayectoria, porque esos años no me acuerdo cómo le llamaban en la prensa inglesa, pero de quererle, de ser básicamente la segunda venida de Jesucristo para la Fórmula 1, empiezan a decir que es que en todas las carreras tenía movidas. Cuando no era un golpe era que se llevaba alguien por delante, cuando en una encerrona y demás. Hasta que eso, llega un momento en el que Felipe Massa, que era un gran amigo suyo, ya no podía más. Y se le veía siempre en el paddock, tirándose pullitas, tirándose gorras y sin aguantarse, básicamente. Y es eso, hasta un poquito ahora, que tampoco con Hulkenberg, no me acuerdo cómo se llama el compañero que tuvo, que le ganó la última vez, o sea, el último piloto que ganó, que no fue él, creo que fue Hulkenberg, no me acuerdo el nombre, o Nico Rosberg, no, pero Nico Rosberg Nico Rosberg se piró, claro, Nico Rosberg, dijo, otro como el Han, ¿no? Que hace un tipo que ganó un campeonato y dijo, bueno, chao. Sí, pero no era tan mal tipo realmente. O sea, había arriba. No, digo que fuera mal tipo, digo que ganó un campeonato. Y son de estas cosas que me llaman mucho la atención, porque para llegar a estos niveles tienes que tener, entre otras muchos, este gen competitivo, ¿no? No sé sí. muy bien si es una cosa positiva o una cosa negativa, pero tienes que tener como un gen competitivo. Y como que llegar a conseguirlo y pirarte. Siempre toda esa gente que lo... Todos esos, y no es el único caso de Nico Rosberg, hay alguno más, ¿no? Pero que ese tipo de peña que haya cogido en el deporte llegar a ser el mejor y decir, bueno, pues ya está, ya lo fui una vez, ya no necesito serlo más, tengo ganas de conocer ese tipo. O sea, ese plan de Nico, claro. ¿Qué coño? ¿Por qué? O sea, no, pero explícamelo de verdad, de buen rollo. A ver, ¿no? También, porque me parece increíble, la verdad. El problema es que la Fórmula 1 quema tremendamente. O sea, quema a los pilotos, tanto como personas como ente deportivo, los quema y los destroza, sobre todo cuando están a cierto nivel. Si ha ganado la Fórmula 1, sabes que en cualquier otra disciplina vas a tener el mejor equipo, vas a tener el mejor coche, vas a ir a donde tú quieras. Entonces, vale, no vas a ser piloto de Fórmula 1, pero puedes estar en el Mundial de Turismos o en rallies o en cualquier sitio realmente a gusto. Entonces, ya está. Ya llega un momento en el que dices... como los directivos cuando se jubilan, bueno, se jubilan, no se van a hacer otra cosa a los 43 años porque es que su cabeza no puede más. O sea, imagínate la presión de que es eso, tienes que estar entre las 40 mejores personas del mundo haciendo algo y mantenerte ahí. Y encima, si has ganado, si eres la mejor, ¿cuántos medallistas olímpicos duran más de 10 años? Por poner un ejemplo. Muy pocos también. Pero claro, general, muy pocos. Y a lo mejor han competido... Claro, y a lo mejor han competido cada 2 años en unos mundiales o en unos regionales o tal, pero es que esto es básicamente 5 o 6 meses al año, cada semana, en un sitio diferente, dándote de hostias. O sea, te terminan con la cabeza medio ida. Y es lógico y normal, vaya. Tomás, cuando están en el mismo equipo, por escudería, ¿cuántos pilotos puede haber ahora mismo? Por escudería hay 2 y digamos un reemplazo que suele ser el piloto probador. Entonces, que hay claramente... O sea, no funciona... Yo siempre el símil que he intentado buscar para intentar entender esto era el del ciclismo, pero el ciclismo funciona de otra manera. Hay algo parecido, que es estas dinámicas de que
Está el jefe y están los gregarios, ¿no? Me río por la canción de Parque Sur, está gregario. Entonces, quiero decir, pero están los gregarios, ¿no? Que son esta gente que ayuda al jefe, pues sí. Yo que sé, hay tácticas y técnicas para hacerlo, en plan de cortarle el aire y que ponerte delante de los demás para tocarle los cojones y tal. Entonces, yo entiendo que aquí algo de eso hay, pero que muchos de los problemas que han tenido dentro de las propias escuderías es precisamente por eso, porque no está claro la idea de quién es el gregario y quién no es el gregario, porque en principio parece que ambos parten en igualdad de condiciones, ¿no? Que ambos van a ser, tienen las, si estás en el mismo equipo y eres bueno y el otro también, bueno, pues que gane el mejor o algo así, pero no, o sea, no es eso. Y claro, exactamente, o sea, hay veces que te toca ser el gregario y no quieres serlo, ¿no? Entonces a mí me da la sensación que en el rollo de Hamilton y Alonso, sí, sí. Que entre Hamilton y Alonso, que sí que había algo de esto, ¿no? Por lo menos en algún momento. Es que yo, o sea, y eso lo tengo más o menos de la memoria, pero más o menos me acuerdo. Y es que date cuenta que en aquella época estaba en un equipo como McLaren, escudería inglesa. Hacía no sé cuánto tira de años que no había un piloto inglés con posibilidades reales de poder ser campeón del mundo. Y luego encima estaba la cuestión de que en aquel momento el coche de McLaren era el mejor. O sea, bueno, si no había, estaba ese con Ferrari, pero eran esos dos, ¿sabes? Era como, estaban ahí, entonces... Sí, y que Alonso, por lo que hemos sabido después, tampoco es un tío sencillo. O sea, fácil de llevar. No. Yo recuerdo ahí que era en plan de... que joder, un tipo al que no soporto mucho, que es Antonio Lovato. No le soporto porque es que me... Sí, Antonio Lovato, ¿verdad? Yo, si entiendo el alma, ahora tiene un canal de automoción y me sigue pareciendo lo mismo que entonces. Un tío bastante... Y igual me meto un lío por esto, pero un tío bastante mediocre con lo que hace. Yo lo siento mucho. Yo no tengo... O sea, es decir, estos son los comunicadores, ¿no? O sea, un comunicador te cae bien, a otro comunicador te cae mal, sí. Fin. Yo no entro a valorar su trabajo porque no me encuentro en posición de poder hacerlo, pero sí que te puedo decir que nunca me gustó mucho y llegaba un momento que la sensación de que Fernando Alonso era Dios en la Tierra, que estaba promulgando todo, y Antonio Lovato era su pastor... Sí. Y que de nada más, era un poco así como ese rollo de qué pesado eres, tío. Yo que sé, sí, ¿vale? Que Fernando que lo hará bien, pero qué pesado, déjalo. O sea, y tantos años, ¿sabes? Y hubo un momento que era más repugnante todavía, que era tantos años el Fernando, que había pifias. Sin ganar. O que se había equivocado en la escudería. O es que la escudería tenía un motor de castaña. O es que no sé qué pasaba. O es que no sé qué. Y era en plan de, tío, que llevas 7 años haciendo el pagafantas por la nariz. ¿Sabes? Sí. Muchos años, tío, que y por eso se ha pirado. Me dijo Fernando, estoy hasta la polla. Y dijo, es que no me divierto. No se ha jodido ni tú ni nadie viéndote. Es que es así de fácil. Esto, viene el problema de lo que decía antes de la Fórmula 1 moderna. Si tú realmente dejas a los ingenieros hacer lo que sea y cada piloto se adapta a un coche, tienes algo mucho más divertido. O sea, no es simplemente o Vettel gana o Hamilton gana. Yo, mira, y esta opinión española que está muy de moda, que es, vamos a opinar sin tener ni pajolera idea, pero efectivamente aquí hay una cosa que molaría de la Fórmula 1, que es que hubiera una, o sea, las reglas básicas que son, que tengan 4 ruedas y un volante, ¿no? O sea, y a partir de ahí añadir 4 o 5 cositas más. Y dentro de esas 4 cositas más puedes añadir, oye, y que haya un límite presupuestario, es decir, el límite presupuestario es fácil pasárselo. Por poner un ejemplo, McLaren es una marca muy pequeña. O sea, lo que puede a nivel de proveedores de apretar es absurdo. Pero Mercedes puede decir, anda que no vende sillitas de guajes. No es esa McLaren. ¿No es la misma? No, creo que no, vaya. No son la misma. Qué casualidad, ¿verdad? No, ahora mismo estoy dudando, pero creo que no. Pero veis cómo lo de Carlos Sainz no es mala idea. Claro. O sea, llamas una cosa de sillitas de coche y otra de coches de carrera. Lo llamas McLaren y la lían mucho más. Lo mío, yo creo que lo mío. Mira, no sé yo si mañana. Envía un tweet. Claro, lo que está diciendo el límite presupuestario. Tú cuando eres Mercedes y dices a vos, véndeme esto o este material o lo que sea para la Fórmula 1.
y como soy Mercedes y te voy a comprar para miles de coches, me lo vas a hacer más barato. Bueno. Vamos a ver. Ese es el problema. A ver, yo esto me refiero, hay una cosa, poniendo un ejemplo, ¿no? La NBA. La NBA tiene una cosa que se llama límite presupuestario de las plantillas. Es decir, entre todos los jugadores, entre todos los muñecos que tú te pongas para hacer la plantilla, no puedes pasarte de X millones. Sí. ¿No? Y entonces, pues, y eso lo haces a través, y además es una cosa que es con traspaso, no sé qué. Bien, vale. Pero hay un límite presupuestario. Entonces, ¿qué pasa? Que las franquicias en la NBA no hay una cosa, hay una cosa dominante durante X años, pero va variando. O sea, hace 20 años. Que los Golden State fueran una franquicia ganadora, pues era como de ridículo. Y ahora, hasta hace pocos años lo eran. Y ahora, pues, ¿sabes? Ahora claro, pero, los Ángeles Lakers fueron a un muñeco. Pero es lo que te digo, tú no puedes hablar con un jugador y decirle, oye, ¿tú cómo vas a venir a los Lakers? ¿Vas a cobrar menos? Porque yo soy los Lakers y voy a contratar a toda tu familia. Pues por poner que, un ejemplo. Claro, no, pero aquí no, lo que no, se hace es eso. Sí que hay muchos casos de muchos futbolistas y jugadores de baloncesto que se han bajado el propio sueldo como para poder admitir que traigan a muñecos mejores, ¿sabes? Y tener mejores equipos. Eso ha pasado. Claro. A lo que me refiero es que si algo tenemos que aprender de la NBA, que para mí, en mi modesta opinión, es el mejor concepto deportivo, o sea, el mejor negocio de deporte que se lleva cara y ahora mismo. El mejor espectáculo. Siendo el baloncesto el deporte que a mí más me gusta de ver, la NBA es lo mejor que hay. Luego, la siguiente negocio mejor explotado para mí es la Premier League, pero ya a una diferencia bastante heavy. Y eso que el fútbol es una casta. El fútbol, madre, es una mierda pinchada en un palo. Pero el tema de cómo hacer divertido la Fórmula 1. Hostia, tío, pues pon unos coches, pon esto, que los ingenieros se las ingenien, nunca mejor dicho, para que pues esto vaya 3 segundos más rápido que si le pongo aquí la biela o no sé qué, ya está. Y déjate de hostias. Y luego luego medidas de seguridad a saco. O sea, que la peña no se mate. Y haz algo divertido y que se puedan adelantar, que es que nos adelantan, que es una turra. Eso lo de... qué pesado. La pole ya te define quién va a quedar el primero y el segundo, sí, y ese es un problema, yo creo, ¿no? El problema la salida, es que, la salida, habría que decir. Cuando sale, ya sabes más o menos. Antiguamente, lo que importaba más era el motor. Y hoy en día, quitando ejemplos como, por ejemplo, Mercedes con el motor híbrido, porque ellos son los que saben hacer motor híbrido, porque son los que lo hacen para la calle, básicamente. Y Toyota dijo hace muchos años que no interesaba la Fórmula 1 por cosas. Pero a día de hoy, la aerodinámica, o sea, lo que hace que el coche sea realmente rápido, no permite esos adelantamientos porque no permite el rebufo. Así que a partir de ahí ya está jodido. Si tú prohíbes o limitas la aerodinámica, vuelves a dejar que la gente trastee con los motores, trastee con ciertas cosas, puedes tener una Fórmula 1 que vuelva a funcionar. Pero hasta entonces no. Y el problema es que sigue habiendo. Es un poco como un zombie que genera dinero. Se está muriendo, pero da lo mismo, porque sigue habiendo gente que está ganando mucha pasta con ello. De hecho, mira, antes estábamos hablando de los eSports. O sea, quiero decir, todos estos deportes, estoy hablando de NBA, estoy hablando de del fútbol, también le está pasando. Hay unas crisis y se está viendo en todos los medios. O sea, quiero decir, no es una cosa. Está habiendo unos bajones de audiencia espectaculares, ¿vale? Porque se juntan varios factores. El primero, el público objetivo al que iba dirigido se ha agotado y sobre todo después de la pandemia se ha agotado. O sea, ahora mismo casi nadie ve el fútbol. O sea, sí que es ver los highlights, o sea, los resumen con los goles y tal, sí que los ves. Pero no estás... vaya. Y ni siquiera. No, simplemente te metes en as.com, ves el resumen del último partido del Barça. Ganó 0-2. A ver, mira, a ver quién marcó los goles. Ves los goles y te piras. Lo que era antiguamente Estudio Estadio, ¿no? Pero ahora en una web. Sí. Y eso sigue manteniendo audiencia, pero ver un partido seguido, o sea, un partido de fútbol ahora mismo, encontrar un buen partido de fútbol es un peñazo de la Virgen, es imposible. Por lo tanto, ver una carrera de coches interesante. Yo hace años que no veo la Fórmula 1. Es muy difícil. Para que te resumen, ¿sabes? No, claro, es que es muy difícil, es que es aburrido. O sea, quiero decir, es que gente como Fer, que nunca tuvo un interés. No, ¿cómo te explico yo a ti que todo esto que te estoy contando es interesante si te lo pongo y dices tú? Pero... No, o sea, en el momento en que me habláis más de las personalidades o los caracteres o este tipo de cosas, pues de repente pues me parece interesante, pero claro, yo entre que a mí nunca me ha llamado mucho esto
Y lo que me esté, lo que esté contando, o sea, yo el recuerdo que tengo de verte refilón alguna carrera es de ver un escalestre que está dando vueltas todo el rato Sí. y que, pues eso, la noción de, Sí. bueno, pues nada, el que ha salido primero, pues tendrá más posibilidades de llegar primero, pues no sé, porque me parece que Sí, son pero. todo to piezas iguales, ¿no? Sí, y dice Dar Cerny que también las audiencias han bajado a partir de que todo se ha convertido en plataformas de pago. Evidentemente, claro, el pagar Porque ya se ha vuelto solo. más de nicho cada vez, claro. No, claro, es que pagar por las cosas, una cosa que cuesta cero, y eso se veía siempre en las plataformas de pago de los móviles, ¿no? Un videojuego que costaba cero euros, pero luego te ponían aplicaciones, la gente lo jugaba. El momento que tenías que pagar 0,99 era una barrera tan heavy que era lo mismo que fuera 0,99 que 4 euros, porque ya no lo ibas a pagar, ¿no? Pero efectivamente, o sea, quiero decir, las narrativas, pero para que toda esa narrativa de personajes, Fer, que está, y que está guay, o sea, quiero decir, que tú si te conoces la intrahistoria de todo lo que está pasando, que por ejemplo hay una rivalidad entre fulanito y menganito y que entonces en esta carrera se va a definir el futuro de la humanidad, no sé qué películas, coño, pues evidentemente si tienes ese componente épico, pues está mucho mejor y, y hasta te podría prestar interés. Pero es que es como imagínate, tío, una batalla entre orcos y humanos en el que sea en plan de, sí, pero espérate, no me puedes golpear de aquí a aquí. El adelantamiento tiene que ser, o sea, Sí. Ben-Hur, ¿vale? Ben-Hur. La carrera de cuadrigas. No, 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 mira, verás, o sea, no. Mesala no puede acabar así. No, no, Mesala tiene que ser Pincho, ahí con pinchos, Peter. Pinchos pinchos, es eso no. otro. Pinchos no se puede. No. Mesala, pinchos no se puede. Eso no está. Claro. Eso me lo quitas. Eso no está Eso. homologado. Eso. Que Bernie hay una. Ecclestone, eso no está homologado, hombre. Eso no También lo había una quita. movida, también hay una movida. Lo que pasa es que aquí no me quiero meter yo en camisa de once varas, pero sí que es esa, de lo que sabemos, vaya, por el caso, por ejemplo, de Valencia, ¿no? También por el de Abu Dhabi y tal, pero sobre todo el de Valencia, que es el más sonado, que la Fórmula 1 también ya no necesitaba tampoco. O sea, bueno, voy por partes, perdón, que aquí me estoy yo un poco liando yo solo con el discurso. Lo primero, ir a ver la Fórmula 1 no era una cosa como de, tampoco era para gente estándar. Es decir, sí que es cierto que puede ir mucha gente y no es como, por ejemplo, ir a ver el Roland Garros, ¿no? Que ya de entrada parece que exige un público royalty, ¿no? De cierto élite, ¿no? Sí, y aquí estamos cerca de eso, ¿eh? No, yo, por lo que se ve siempre, no tal. Lo que pasa que, bueno, al ser a audiencias más multitudinarias, pues bueno, entiendes que hay un poco más de todo o que hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero bueno. Pero en cualquier caso, la cuestión está que cuando empezó un poco este boom en los años 2000 y tal, joder, y que todo el mundo quería tener un circuito de Fórmula 1 aparentemente en su casa, pues claro, primero tenías que hacerlo y eso ya es un montón de pasta, pero luego comprabas la li voy a decirlo La mal, pero licencia. la licencia, ¿no? O sea, sí, o sea, Sí. se dice así. Entonces, O sea, compraba la el hueco, licencia, digamos. claro, el hueco para que tu carrera esté entre las 18 que haya o las que sean, ¿no? Por año. Entonces, claro, tienes que pagarlo, no, además no solamente por un año, sino por adelantado como 8 o 9. Y, sí, o sea, es una cosa como de locos, claro. Entonces, ¿qué necesidad tienes en realidad de que vaya gente o qué necesidad tienes? O sea, quiero decir, en realidad ya el negocio ya está hecho porque había detrás, por lo menos en el caso de España sabemos que había detrás una trama de Una corrupción que lo que corrupción. quería era montar un show que a ellos les daba igual, podía haber sido ese, como podía haber sido si la pelota vasca hubiera funcionado igual de bien, más Sí. o menos, lo hubieran montado igual y tal. Entonces, bueno, a Ecclestone como que le estaban asediando bastante por problemas de este tipo, ¿no? Yo no sé al final qué quedó la cosa, pero le estaban asediando como una persona que no era trigo limpio, vamos, en ese sentido, pero bueno, No, no, desde desde luego, nunca ha no. sido trigo limpio, ni No, cuando no, está empezó a tener claro. equipos, ni cuando se hizo con la Fórmula 1 con Balestre. O sea, sí, el problema también de la Fórmula 1 es que siempre ha estado en manos de sátrapas, de Sí. gente que es que era terrible. A mí Vaya. me recuerda a. No sé por qué, me recuerda a Ed McMahon, el de la WWW. Ese tío, ¿sabes? El del pressing catch, allá. Sí, pero Me es más recuerda. de cara a la galería, luego no es tan mala persona, ¿no? Ya, O sea, no, pero. no es como el Dana White, que sí que era un puto loco. Sí, Vaya. pero bueno, que dentro de lo que cabe el tipo este era como un poco personaje también, ¿no? Pero que este Sí. tío, o sea, comparativamente el otro es como, es así, pero no es un personaje. En cambio el otro es Claro. así y es mucho personaje. Exactamente. Luego es verdad que el Exactamente. McMahon cambió ciertas cosas también desde dentro, que por lo visto no estaban muy allá. Pero bueno, pero este no, este directamente era como, pues es un poco sátrapa, ¿no? Lo de llevarse, hombre, Abu Dhabi ya lleva muchos años teniendo allí movidas, pero Un circuito de todo es. mierda, además.
Claro, claro, no, pero creo que en general, o sea, yo... No, es donde había dinero, o sea, iba donde había dinero, en Valencia, veo que podía sacar pasta por temas, fue allí, Abu Dhabi, pero, igual, Malasia, todos los sitios, o sea, este tío se sí, movía sí. por la pasta y le daba exactamente igual el deporte. No, pero está pasando con el fútbol igual, ¿no? Con este... Yo no me acuerdo si era el Mundial... Sí, bueno, decir la Eurocopa. La Eurocopa en Abu Dhabi no puede ser, pero ya me creo cualquier cosa de Abu Dhabi, eso está claro. Sí. Pero que el problema con el Mundial, ¿no? También lo de montar allí el Mundial sabiendo bueno, que tienen que jugar a con 50 sí. grados, ¿no? Y tal, y era como, ¿pero esto qué es? Y, o sea, claramente responde a otros fines que poco tienen que ver con el deporte en sí mismo. Lo del fútbol, o sea, lo del mundial en Abu Dhabi es de absolutos chiflados. O sea, no tiene. O sea, de hecho, decisiones como esas y muchas más son las que a uno que sí, que yo era muy fan del fútbol, vosotros que me conocéis lo sabéis, soy sí, pesado sí. con este tema. Llega un momento que es que te agota y dices tú, es que, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿en qué estoy perdiendo yo el tiempo? Porque realmente ya no tiene todo el interés que podía llegar a tener. Por el juego en sí mismo, se ha perdido ya. Yo ya, sí. ya no le encuentro el motivo, o sea, ya no encuentro los valores, no encuentro las motivaciones. O sea, había gente como, por ejemplo, un futbolista que yo siempre he admirado mucho, que es Carles Puyol, porque un tipo que está... O sea, vosotros os digo este nombre, independientemente que os guste el fútbol o no, lo asociáis a una idea, ¿no? Lo asociáis al Barça, lo asociáis a un tipo, como incluso a la selección española, un tipo con valores, un pelo determinado. Pero que es un tipo que dices tú, coño, pues una serie de cosas, ¿no? Y como una serie de valores positivos, ¿no? De alguna manera. Pero sí. todo ese tipo de historias, cada vez se están perdiendo más. ¿Y por qué? De la misma manera que antes os hablaba muy bien de las franquicias de la NBA, son mercenarios, y está claro. O sea, es decir, yo nunca me he sentido, siempre he sentido una vinculación especial con los Lakers, porque cuando era pequeño, pues veía el Showtime y tal. Pero realmente ser de un equipo es como complicado, pero ahí eres, yo soy de una marca, ¿no? Soy de la NBA, no soy de un equipo en concreto, ¿no? Igual que de aquí, pues no eres de la liga, o eres de, o por ejemplo, sí que soy de la Premier, me gusta ver la Premier, o me gustaba ver la Premier, ahora es puto fútbol. Ahora, con esto que voy, que es muy difícil disociar o volver a asociar ciertos valores positivos de lo que es el deporte con las marcas que estás viendo. Y al final, en la Fórmula 1, de las cosas que a mí me ha pasado es que la Fórmula 1 es, me parece, una manera súper loca de quemar dinero y de joder el medio ambiente. Es que no le veo otro puto sentido, porque se funden una cantidad de neumáticos que es una demencia, porque encima son neumáticos que solo tienen una vida útil de 14 vueltas. Es que es ridículo. Echan gasolina ahí con unas mangueras que es para verlo. O sea, que con lo que gastan estos Fórmulas 1, es que están conduciendo camiones para llevar comida a Somalia todo el año, tío. Es que, sí. ¿qué cojones, tío? ¿Qué a mierda ver, es tema, esta? ¿Qué puta mierda es esta? El tema de coches eléctricos, tío, que se dejan de hacer. Joder. A ver, la Fórmula 1 ha traído muchos avances, sobre todo en seguridad, a los coches normales. O sea, es la... ¿Cómo se llama? La mierda esta de las copas de decantación. No sé cómo se llama ahora, pero es verdad que muchas tecnologías también de motores para hacerlo más limpios vienen de Fórmula 1. Entonces no se puede decir tampoco eso. La Fórmula E está avanzando y la Fórmula 1 el problema es que se está durmiendo en los laureles. Pero que gaste gasolina en Fórmula 1 realmente me da lo mismo. Si luego al final lo que sacamos es investigación para seguridad o investigación para que un coche saque algo. Cuando lo hablamos, con el programa que hicimos hace ya casi un año de Ford contra Ferrari, básicamente era un poco esa idea, ¿no? Quiero decir que a mí, o sea, dependientemente de lo que sea una franquicia de la Fórmula 1 y tal, pero básicamente la idea que era interesante, por lo menos años 40, 50, 60, 70, con la Fórmula 1, era que las marcas de coches probaban prototipos nuevos con eso, intentaban la ingeniería intentaba ir al, digamos que ir a la fineza del motor, de que fuera el mejor motor, el que consumiera menos y diera mejores prestaciones, yo qué sé, o sea, todo ese tipo de cosas era un desafío absoluto para la propia ingeniería, Mira, por poner un ejemplo, y además me lo has dicho antes, el tema de las ayudas electrónicas en los coches. Si no hubiese sido por Williams, que metió una pasta, bueno, William Renault, una pasta tremenda,
el tema del el control de estabilidad, el control de tracción, el ABS, todas esas cosas han salvado tantísimas vidas a gente de calle con coches, claro, que cualquier emisión ha merecido la pena. No, no, sí, claro. Yo lo comento y lo digo sin ironía. O sea, quiero decir, cualquier tipo de competición de tipo tecnológico, así como yo no soy muy de animar a la competición y tal, no me resulta muy simpática, casi nunca para nada. Pero en este tipo de cosas que tienen que ver con la tecnología, muchas veces ayuda a la propia tecnología, porque sí, la ABS, por ejemplo. Mira, sí. Y mira, la Fórmula E, por poner el ejemplo de lo que también se está haciendo mal. En vez de decir cada uno que haga sus baterías, cada uno que haga su coche como le dé la gana y vamos a evolucionar todos, el problema es que todos tienen la misma batería y tienen ciertas cosas para estar ahí constreñidos, para lo que volvíamos antes, a que los pilotos sean los protagonistas. Y en este momento, con el coche eléctrico, tiene que ser justo lo contrario. Haced lo que os dé la real gana. Necesitamos que esto avance y necesitamos que esto la gente empiece a tener como algo serio de que si quieres tener un coche, ya fuera de que el tema de tener un coche propio empieza a ser un problema ya de base. Y mira, ya, y lo estoy diciendo yo, que mira, o sea, estoy como sí, si pero, un cura empieza a decir, no creéis tanto en Jesucristo, que igual se metía a drogas. Pero es que es así. No, pero es así de hace tiempo, ¿eh? Yo ya conozco claro. Un poco a gente de hablar de, ya no solo de no tenerlo, o sea, empezar con el, ya hablando un poco así en plan de leasing o de alquiler para momentos puntuales o ni siquiera sí. Eso, ¿sabes? O sea, yo ahora mismo me, por las circunstancias vitales con dos bebés, pues tener coche es la manera, casi la única manera de poder moverte, pero claro. Pero cuando yo vivía en el centro de Madrid, entre todas las plataformas estas que hay de moverte por ahí, y es que simplemente es que es muy sencillo, es que es ridículo, o sea, el movimiento claro. De las ciudades, o sea, en un pueblo o en unas ciudades pequeñas, pues a lo mejor, claro. No sé, pero en Madrid ahora mismo el coche es tirarte un tiro en la nuca. Joder, yo la última vez que el fin de pasado estuve, hace dos fines, en no sé qué pueblo de la sierra, y también hay otros car sharing de estos también rurales, sí. Una cosita, Marabón, la aerodinámica sí que tiene que ver mucho con los coches de calle, sobre todo la eficiencia energética. Uh-huh. O sea, contra claro. Más aprendamos a hacer las formas, incluso en algunos coches ya son más aspiracionales, pero temas como sacar el vacío que se hace alrededor del neumático poniendo una entrada de aire y temas así, eso ayuda mucho a que el coche sea más estable, sea más seguro y que consuma menos. Uh-huh. O sea, no son cosas tan lógicas que dices, sí, esto es porque está aquí, pero son pequeñas cositas que van llegando. O sea, es decantación, gota a gota va llegando todo esto. Y si me... termina, y si me podéis dejar hablar de Fagio, porque es un tío que me encanta. Sí, y que sí. No, es que lo que falta Fagio es, todavía. Es, claro. Es justo de lo que te iba a decir. Lo que decía antes, que digo que aunque salgas de vivir del casco urbano, cada vez está habiendo más opciones de no tener coche propio. Es decir, sí, el sharing ya no es una cosa urbana. O sea, está ya habiendo opciones fuera de la ciudad. Y es que es a lo que se... O sea, yo el coche ahora mismo lo uso para cuando salgo de Madrid. Por dentro de Madrid claro. No lo uso. Dentro de Madrid no lo uso. Yo el coche cuando lo tenía antes de venderlo, lo tenía como un juguete, que era me quiero ir a hacer un puerto de montaña y demás, pero para moverme en Madrid... Claro. No. Claro. Así que bueno, Fangio, he hablado de un montón de mierda de gente y esta es la única persona que realmente merecía la pena, tal vez de todos ellos. Tal vez de James Marshall, porque tampoco era tan malo. Pero este tío, para que os hagáis una idea, ganó 5 mundiales, con que, bueno, prácticamente ya entrados los 40, era un argentino que venía de las carreras de turismo, unas carreras muy rudimentarias que se hacían en Argentina, bueno, y en Latinoamérica, creo, en general. Llegó como de la nada. Es verdad que la Segunda Guerra Mundial fue la que le jodió... el haber estado en plenitud, digamos, ganó con 4 escuderías diferentes, que eso no lo ha hecho nadie, absolutamente nadie. O sea, daba igual el coche que le dieses que este tío iba a ganar. Era lo que decíamos antes, él, además de ser un artista conduciendo, era técnico. O sea, él había, por el tema de las carreras de turismo, había tenido un taller, conocía perfectamente los coches. Entonces, sabía afinar perfectamente. Y para que os hagáis una idea del tipo de buena persona que era... llegó, pues, lo típico, final de temporada, y podía ganar él o Stirling Moss. Por el reglamento de aquella época, un piloto podía conducir en cualquier coche y él era el que ganaba, ¿vale? Se le abrió el coche, llegó a boxes y Stirling Moss, que podía ser también campeón esa temporada, le dijo, toma, llévalo y gana. O sea, era una persona increíble y espectacular. Si veis el documental de Netflix, vais a ver que es que era...
era diferente. O sea, era un campeón completamente diferente a todo lo que hemos hablado. No había un ego, no había nada así. Era deportividad pura y dura. O sea, lo que hablábamos antes de la NBA y demás, si realmente hubiese gente así en todos los deportes, no estaríamos hablando de muchos problemas que hablamos con el deporte profesional a día de hoy. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí también habría mucha tela que cortar, porque ya no es solamente en el deporte, sino que es una cosa que está pasando en general a todos. O sea, es decir, hemos vuelto a un momento de la historia del mundo, o hemos entrado en este momento de la historia del mundo en el que la individualidad y el egocentrismo es brutal. O sea, es decir, el narcisismo... Y no es porque nos hayamos vuelto especialmente más narcisistas, sino porque hay un montón de aplicaciones por diseño que nos llevan al narcisismo de nuevo, ¿eh? O sea, que decir, no, y no me estoy poniendo apocalíptico, todo lo contrario. O sea, quiero decir que soy, o sea, soy consciente de... A mí, yo, el que me conoce, lo sabéis perfectamente, que soy un adorador de la tecnología en muchos sentidos. Pero también es cierto que estamos teniendo unos problemas serios con eso. Y bueno, ya iremos viendo hacia dónde vamos. Pero no te vas a encontrar... O sea, quiero decir, en deporte de élite no te vas a encontrar... De pocos discursos te vas a encontrar que sean de no meritocracia, como hablábamos la semana pasada, ¿no? De yo estoy aquí porque he trabajado mucho y no sé qué, y me lo merezco y tal. Sí. No, y una cosa que hemos hablado fuera del programa tú y yo, Alberto, y que tiene que ver con un on the road que tenemos pendiente, ¿no? Y que es el incentivar la autoridad del gilipollas, ¿no? Del de pues eso, ¿no? Que ya no solo es que se permita, sino que se incluso parece que viene asociado, ¿no? Con el que triunfar implica comportarse de determinada manera o sí bueno, el es que es la lógica, Ronaldo de manual, vaya, que supone que la lógica de ahora un poco es que estoy hablando tal vez de otra cosa, y a lo mejor no se entiende bien, pero la idea está en que la, o sea, si la cuestión está en que tú te pases cuanto más tiempo mejor observando una cosa y que reacciones ante ella, porque las emociones son ahora son capital que se maneja entre, pues eso, las cinco grandes, pues evidentemente el que se mantiene en un discreto papel no suele llamar la atención, ¿no? tienes que hacer mucho ruido, vaya, y cuanto más ruido mejor. Entonces, si aquí en vez de hacer un poco el capullo estuviéramos cagándonos todo el rato, que hacer lo hacemos, vaya, pero en términos así como muy bestias, sobre todo de gente que ya tenga una relevancia por algún motivo, es posible que consiguiéramos tirones de audiencia muy rápidamente, pero o a lo mejor no, pero básicamente la idea de fondo es esa, es decir, la idea de fondo es cuanto más ruido, pues mejor. Entonces, un tipo que a lo mejor lo que él hizo en términos de darle el coche a otro para que terminara la carrera quedaría muy bien ahora en un vídeo viral y diciendo, mira lo que hemos perdido, ¿sabes? Entonces, ¿qué decir? También se podría capitalizar de otra manera, eso no lo discuto. Pero que ya se llega a ese... Claro, pero que ya se llega hasta ese punto es complicado. O sea, quiero decir, ya que el mismo hecho de que se llegue a ese punto es difícil porque damos por hecho que es imposible que alguien considere que un compañero de equipo, yo qué sé, deba apuntarse el mérito y no tú, ¿sabes? Entonces, sí. Y es difícil, ¿eh? Es difícil. O sea, que yo creo que estamos en una época un poco complicada en ese sentido. Pero eso es lo que hablaste también el otro día, que al final la generosidad no vende, a no ser que sea eso, que lo puedes capitalizar como... Claro, claro. No, la capitalización de emociones no es solamente las negativas son porque nos hace reaccionar de una manera más visceral, pero también las positivas, es decir, tampoco es raro, por eso no es raro encontrarte vídeos de mira este perro y esta cabra cómo se abrazan. Porque eso es también capitalizar tu emoción, una emoción positiva, que está el cuidado, no sé qué tal. Entonces tú pues, lo ves y ay, quiero ver a ese gato, cómo la cabra cuida de ese gato. No, nunca lo creeríais. Aún hay esperanza. Una cosita, la única persona con la que se llevó mal Fangio fue con Enzo Ferrari. Sí, además esto yo creo que lo hablamos, ¿no? Cuando hicimos el de Ferrari Ford, hablamos de este que se llevaban los dos un poquito mal, que fue el único que le puso ahí en su... Un poco en su sitio, ¿no? Junto con... ¿no? O sea, es el único que le puso un poco, o sea, ¿no? Ha habido gente que tal, pero como piloto... O sea, él sí, de piloto. Claro, claro. Lo que no... Enzo Ferrari le daban igual los pilotos. O sea, eran como papel desechable. Él decía que si un piloto moría, no ocurría absolutamente nadie. Él dijo, no, yo aquí no quiero seguir así. Y se volvió... Me parece que fue Alfa Romeo, que era... No, Maserati, que era una escudería que le quería mucho. Y bueno, y ganó otro mundial, vaya. O sea, es...
es que era un tío increíble. Es... Sí, es que... hombre, ya en la época esta de Hunt y de... y de Niki Lauda, lo dicen en la peli, por eso tampoco me fío mucho 100% de lo que dice una peli, porque lo dice una peli, pero sí que era una época en la que todavía cada año moría de 50 pilotos, sí. A lo mejor morían dos o tres cada año. Entonces, sí. Antes, evidentemente, en la época de este tipo y en la época en la que hablamos de Ford contra Ferrari, cada dos por tres estaba palmando un corredor. O sea, creo que la media era cada dos o tres carreras moría uno. Claro, también es que había menos carreras al año, que había a lo mejor cinco carreras. Pero, joder, bueno, es una barbaridad. Proporcionalmente, claro. Es una barbaridad. O sea, que claro. Si cada hace cinco y se te mueren dos, o sea, es que estamos hablando de que está muriendo uno coma algo por carrera, ¿sabes? O sea, es una barbaridad. Sí, es una bestialidad. Es una burrada. Entonces, pues bueno, en fin, yo la verdad es que no sé. O sea, quiero decir, habría que poner un poco. Ostras, perdón, pero ya me estaba yendo a otro lado. Pero vamos, sí, o sea, quiero decir que, o sea, que todos, ninguno somos Fangio. Así como decía yo la semana pasada, todos somos Matabot. En por realidad, cierto, lo estoy leyendo, increíble. ¿A que sí? Está, sí. Me alegro. Sí, es que es maravilloso, tío. O sea, es una cosa loquísima. Te sientes muy identificado con Matabot, en realidad, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, quiero que lo sepa España entera. Que después del programa de la semana pasada he puesto a cargar mi Kindle. Bien. Y se me olvidó. Lo dejo ahí cargando. Y ya está, ¿no? Ahí está cargado. Yo como tienes un palacio, ya no sabes dónde dejan las cosas cargando. Yo tengo un palacio porque tengo dos hijas. Entonces es como. Ya. Entonces, sí. Pero bueno, que quiero leer de las cosas. Joder, que es que hablamos de varias cosas la semana pasada. Que es súper interesante, es que me parece muchísimo leer, la verdad. Oye, no sé, hoy, chicos, vamos chapando ya. Sí, terminamos ya. Bueno, sí, yo quería comentar una cosa antes de cerrar, eso sí. Simplemente un poco como recordatorio, porque como vamos a hacer más cosas y todavía no está muy claro cuándo toca, y además no, tampoco lo vamos a celebrar de ninguna manera especial por lo que hemos hablado, decir que es que no está claro porque vuestra primera emisión fue durante esta época, pero no está claro cuándo exactamente, si fue una semana antes, después, sí. Porque los datos de YouTube son distintos porque lo subisteis más tarde. Entonces también hay cosas que no están muy claras, pero que básicamente el programa de manera general está entrando en su año, o sea, en un año ya, o sea, quiero decir, o fue la semana pasada, bueno, perdón, o es esta semana o en la que viene, pero básicamente es el aniversario de los primeros cosas que hicisteis vosotros dos, porque nosotros entramos un poco más tarde, pero no mucho más tarde, entonces, en fin, que ya pasa un año de polla vieja en general, o sea, pasa un año de pandemia porque va a la par de la pandemia, básicamente. O sea, que ya estamos ahí, o sea, que bueno, que no lo vamos a celebrar de ninguna manera más especial. Lo celebra por nosotros, el joven, que está siempre ahí a tope. Y si cada uno en nuestra casa nos ponemos como ver joven en ese momento. Claro que sí, es como... Hace falta mucha cosa para ponerse como ver joven. Estaba muy a tope ahí, showgirls. Que entonces nada, pues eso, básicamente, simplemente recordar un poco que hacer balance muy rápido, que últimamente lo bueno y lo malo. Lo bueno es que en Twitch vamos mejor, hay más gente que nos sigue todas las semanas, tampoco son números de Ibai, obviamente, pero bueno, pues en fin, hemos pasado a tener unos 200, iba a decir seguidores, no, es lo otro, ¿cómo se llama en Twitch? Seguidores, suscriptores es lo otro. 200 seguidores más o menos desde enero, cosa que está bastante bien, y la media, pues hay como una media posiblemente más del doble de lo que teníamos al principio. Está bien, o sea, está bastante bien, ojalá que vaya a mejor con el tiempo. Claro, o sea, quiero decir, YouTube va un poco peor, va por no decir que va un poco ratonero, pero últimamente en iVoox se está escuchando bastante el programa, o sea, cosa que a mí me está sorprendiendo, o sea que... Es que es un formato muy podcast, en realidad, lo de poner imagen, yo cuando me lo preguntaban por qué imagen, bueno, primero por qué emitir en Twitch, porque es ahora mismo yo creo que lo suyo y para hacerlo. Porque vamos a interactuar con la peña, vaya. Porque podemos interactuar en directo y siempre es agradable. Y luego porque nos permite este programa, nos permite, pues eso. Hemos podido poner vídeos, comentarlos en directo y interactuar. Nicole Mod.
Nicole Mott no hubiera podido ser en iVoox solamente, porque es muy difícil, o sea, que decir, la gente que lo escucha en iVoox, pues seguramente pierda algo del chiste, porque no tiene, tiene que ver precisamente a la imagen para entender la broma, ¿no? Pero bueno, pues nada, simplemente eso, y agradecer un, sobre todo a la gente que nos ve y nos sigue, y aunque sea un ratito y tal, y porque bueno, hace que... es que suena, yo lo siento porque es que suena, sueno, puedo sonar un poco insincero, pero es que en realidad, porque muchas veces esto suena a palabras vacías. O sea, decir lo de, ay, os agradecemos, no sé qué tal. O sea, de verdad lo agradecemos. O sea, quiero decir, pero porque, pero es que se ha convertido en un discurso de palabra vacía porque ahora todo el mundo hace esto. Entonces es como que, ah, os agradecemos, no sé qué. Decir que todo es gracias a vosotros y luego te vas a Andorra para no pagar a tus suscriptores un puto cáncer, por ejemplo. Entonces, o bueno, que también es una forma de hablar y en realidad te importa tres narices el resto de cosas, porque lo que estoy diciendo es utilizar a la audiencia como medio para un fin mío, en personal. Entonces, en este caso, pues bueno, pues lo agradecemos porque es verdad que nos animáis y ya sabéis que nosotros todos nos dedicamos a otras cosas, entonces... Sí, sí. No, es verdad, Dasherni, que es un formato muy de iVoox, es cierto, y bueno, lo que pasa que bueno, a nosotros nos da un, como una regularidad, ¿no? Saber que es un directo y que, bueno, no y es ese y momento. Tener regularidad de... siempre es bueno. Sí, no, y para toda la vida, además. Pero que tómate un Danacor, ¿sabes? Claro, estaba pensando yo en eso precisamente, o sea, como. A ver, lo que sí que os digo es eso, que el hacerlo en directo es lo que a nosotros nos viene, nos viene bien y hombre, hemos dado en este año, hemos encontrado un formato que lo que nos encontramos cómodos, creo que ya lo había dicho en alguna ocasión, pero desde que nos hemos juntado nosotros cuatro, pues hemos dado un sentido a algo que yo en mi cabeza tenía hace tiempo, pero que quería hacer, y de hecho yo me acuerdo hablando con jugando al Destiny, me acuerdo de haberlo comentado con Alberto. Y que cuando empecé esta mandanga con Aitor, que era, estábamos como dando palos de ciego, de a ver, esto para aquí, esto para allá, esto no sé qué. Bueno, y que ahora pues este formato de nosotros cuatro, más eventualmente algún invitado barra invitada, que esperemos que vengan, pues ayudan a crear un contenido que creemos que es interesante y sobre todo que la, vital, la función de los programas que nosotros hacemos es que tengan interés más allá de la semana en la que se emiten, es decir... Cuando tú hablas de algo, un estreno, de ya sean de cultura, de cualquier índole, pues hablar de ese juego o de esa película siempre va muy sujeto al tiempo en el que tú vas a poder dedicárselo a esa película o tal. Y en cuanto se pasa el momentum, pues ya estás otra historia. Pero en el momento en el que nosotros estamos aquí hablando de temas más generales, pues da igual que te escuches este programa en 2021 o en 2023, porque más o menos la vigencia la va a seguir teniendo, o esperemos que... Algunos chistes no tendrán sentido. No. Yo creo que voy a insistir. Yo creo que Carlos Sainz, creo que puede ser un chiste. Yo creo que puede ser algo que puede durar años, o sea, que decir como chiste. Pero bueno, no, durante mucho tiempo estuvo de, como de, el pobre hombre muera mañana. Ya verás. Mejor me lo pones. O sea, que aunque el hombre fallezca, ahí se le honra. Como yo que sé. O sea, Carlos Sainz. O sea, joder, no sé. Pues después de este humor de alto nivel, pues ya sabéis, a todos los que estáis aquí, pues daros las gracias por haber estado con nosotros una noche más hablando de, bueno, pues hoy tocaba Fórmula 1, tocaba cochecitos, pues hoy tocaba esto, otro día tocará otra cosa, que ya haremos el plan de ruta, que lo tenemos está, en está, el live. Está. Sé que está, pero yo ahora mismo no lo tengo abierto, por lo tanto no voy a aventurarme a decir otra cosa y meter la pata. Ya sabéis que nosotros los domingos por la noche a las 22 horas estamos en Twitch, que podéis interactuar con nosotros y si nos veis, si nos escucháis en iVoox, nos podéis ver la cara, que siempre es muy agradable vernos la cara. Entonces, en general sí, yo diría que es agradable, ¿sabes? Somos gente agradable a la vista. Ser gente agradable a la vista es lo mínimo que puedes decirle a una persona. Porque si es desagradable... ¿Lo siguiente qué es? ¿Que es desagradable? Hombre, no. Bueno, pues eso. Pues... Ya está. Bueno, pues amigos, a mis compañeros de programa les digo que hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros que habéis estado aquí, pues nada, pues muchísimas gracias una vez más. A recordar suscribiros para que podamos hacer todos nuestros planes locos, ¿vale? Como por ejemplo alquilar un car, una pista de un car para que estemos todos. No. Los cuatro en un car. No. Eso no funciona. Bueno, eso no es así. Bueno, nada, lo dicho, que dispara sintonía y hasta la semana que viene. Beso. Adiós. Adiós. Adiós.